Esperamos que rompa. No me la rompes, son música de chill. Las cámaras habría que recolocarlas. ¿Puedes poner la otra, por favor? Sí, claro. Ya no tiene la raya. ¡Ay, que no tiene la raya! Estamos aquí. Viernes, Orellana. Viernes, programa número 30, ya es un mes casi completo, pero vamos, si tenéis dudas, mañana será el 31, por si fuera... Sí, después del 30 va el 31, ya antes del 30 va el 29. Lo más importante, que pues tenemos aquí gente que nos está ya viendo, es que hoy ha salido el Pokémon Diamante y Perla. Es que volvemos al pasado, volvemos a algo... Diamante brillante, Diamante reluciente. Reluciente, exactamente. ¿Cómo estamos? Porque estamos aquí, la vida es un carnaval, estamos aquí con @Francis_Orella, yo soy @Enfile, y detrás de las cámaras tenemos a la maravillosa... nuestra técnica, que es @copsaurio. Programa número 30, Orellana, viernes. ¿Cómo te vayamos, Jon? ¿Qué quieres, tío? Siempre está viniendo aquí buscando drama, tío, y problemas. Javeneki, tú no, tú eres una persona importante en esto, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes decir esas cosas. Orellana, ¿tienes agua? Vamos, hay que darle agua a Orellana. Pues la verdad es que sí. Orellana, ¿quieres agua del tiempo? Agua del tiempo, sí. Templa, templa. Esto me recuerda que el otro día soñé, tuve una pesadilla. ¿Qué pesadilla? Antes hemos hablado de los sueños. De que era pobre. Ah, es verdad, tuviste esa pesadilla. Era pobre, de que mi padre le hicieron un chantaje y le echaron del trabajo. ¿Albert Rivera? Sí, posiblemente fuese, seguro. Y estábamos a punto de estar en la calle. Y no sé por qué, porque la casa nuestra está para la hipoteca y todo. Eso te digo. Pero yo tenía ya el... Tu padre dijo, mira, me han echado el trabajo, hay que ser pobre. O sea, vamos a regalar la casa, no vamos a venderla. Sí, este era como vivir, como que nos lo estaba, y era el fin de mes. En esa vida que yo tenía. Anda, hombre, vamos. Siendo pobre... A ver, bueno, pero tu padre tenía derecho a paro casi un año. Sí, pero era una pesadilla. Era una pesadilla. No podía pensar mucho. Tu hermano ya entró los porros fuerte, ¿no? Sí, y además los dos hermanos. Los dos hermanos, o sea, tú estabas ya ahí resistiendo. Mi madre se pinchaba heroína, yo estaba asustado debajo de la mesa. Era terrible el sueño, ¿verdad? ¿Y en ese sueño te cortabas el pelo o seguías con ese gato acostado en la cabeza? Yo, ¿qué os pasa con mi pelo, hijos de puta? Si me peleé hace menos de un mes, ¿eh? Es verdad, se peló el... ¿Para 20... la fiesta de Halloween? 29 de octubre, ¿no? Sí, para la fiesta. Y yo un poquito antes. Yo, ayer me dijeron lo mismo, peínate. Estoy peinado, ¿no? Es que es pelo que no se puede peinar. No, es como Son Goku. Mi pelo es una mierda. Mi pelo es súper rizado. Y si lo tenía corto, no se podía peinar porque era muy corto y se rizaba. Y si era muy largo, era una seta. Era una mierda, tío. He llegado ahora al equilibrio completo, que es una puta coleta, y se acabó, ¿sabes? Un samurái eso. Muy samurái, y que últimamente me está costando hacer la coleta por el hecho de que hay un trocito de pelo que no hace la vuelta. Quizá la técnica me entiende, ¿no? Un trocito de pelo que no llega a hacer ese círculo perfecto que se mantiene la coleta, ¿no? Pues... Es verdad, está por fuera. Está por fuera. Sí, sí, sí. Es que no sé el carajo ya, la mierda. ¡Ah! Toma por culo. La primavera va a estar sin streaming, ¿eh? No, es que mira, voy a estar... ¿En modo chocas? Voy a estar en modo sabio de los siete elementos. Espérate. Graba, Rihanna, graba. Estoy grabando, ¿eh? Mira, espérate. Me estoy peinando mirando a la... Me voy a poner como aquellas que van a la peluquería. ¿Qué es eso? No, que no me veo. Mira, que se queda. Ojo. El gallo molón. Así voy a estar todo el directo. El Claudio, ¿eh? Pero mira, me puedo peinar para adelante. En plan, y sé un desviado de la sociedad que no quiere reintegrarse. Eres así voy a estar todo el directo, ya nada, a ver cuánto tiempo. No hay huevo. No veo de ojo izquierdo bien, ¿eh? Con el pelo así. Sí, cuando estuvo la moda de Justin Bieber y la gente con el pelo emo de anime, dije, mucha gente se estaba quedando ciega de un ojo porque el flequillo le tapaba el ojo. Claro, sí, que eso es... ¿Tú qué opinas, técnica? ¿Pero de verdad se quedaba ciego de un ojo o visco? Sí, o sea, perdía un poco la visión de un ojo. Hostia, qué duro, ¿no? Sí, bueno, la gente se cree que el anime es real, ¿sabes? Eso para factura, al final. ¿Sabes lo que pienso de tu sueño? Que me preocupa un poco. Sí, pregúntame. Que ese tipo de sueño me preocupa porque parece que es miedo al futuro incierto. Más que otra cosa. Es que Twitch es arriesgado. Yaveneki no suscribió una vez, se suscribió una vez. Yaveneki. No sé cuánto tiempo va a estar suscribiéndose Yaveneki. Yaveneki, por favor. Yaveneki, yo sé que vas a seguir aquí. A ver, si se suscribe 25 veces, no, 50 veces, ya hemos conseguido un objetivo gordo, que es los 100 euros. Es verdad. O sea que si Yaveneki está ahí, pues es importante, ¿no? Confiamos en ti, Yaveneki.
De Beneki, necesitamos que te suscribas 50 veces. Bueno, no son 50, creo que 40 irá bien. Por cierto, para personas que estén en streaming, ¿nos podéis decir cómo se escucha la música? Si es muy alto, muy bajo. Es verdad, por favor. Hoy hemos probado, era un consejo que nos dio Luifro, creo que es un feedback bueno. Va a estar en bucle la música, hay 11 canciones distintas, pondremos más. Sin copyright. Y bueno, decirnos si se escucha bien, mal. Lo está escuchando la técnica, creo. Ay, se ha metido. Amor, se escucha, ¿no? Sí, se escucha, sí. Si no, dale un poquito más. Muy tenue, pero se escucha. Si no, dale un poquito más. Un pelín, te molo mucho. Es para que me toco el pelo, si yo soy hipocho. Es que soy mongolo. Ah. Dale un poquito más, un poquito más de música. Es probar, ¿no? A ver si se nos... ¿Un poquito más? ¿Quizá? Así que no se escuche bien a nosotros y que se escuche bien la música. Ahí mejor, ¿no? ¿Puede ser mejor? O sea, si os quedáis callados, yo escucho la música. Bueno, entonces el objetivo, ¿no? Realmente. Sí, que haya siempre algo sonando, que no se quede esto. Sí. Ojalá sea como el chiringuito, Telecinco, como dijo Mira Fernández, que tú le dabas un botón y sonaba un sonido de drama. Cuando estemos discutiendo algo. Oh, Anita. Ya he bebido Copsaurio. Está en todo, ¿eh? Pues hoy estamos aquí en La Vida es un Carnaval, Oriana y yo, aquí un viernes con nuestra maravillosa técnica, porque no vamos a hablar todo el rato de Pokémon, obviamente, ¿no? Pero vamos, para comentar un poco que ha salido hoy el juego. Sí, es como el trailer de Spider-Man, ¿no? Salió el otro día. Claro, salió el otro día y... Oriana y yo estamos el miércoles comentando el trailer de Spiderman y... Le doy el power, tío. Hostia, no me jodas. Le doy el botón power, sí. Vale, pero funciona. Sí, sí. Estamos comentando el trailer de Spiderman el otro día, bueno. Y cada 2x3 interrumpíamos a Oriana. De hecho no, o sea, se comentó. No se comentó, se comentó muy poco, así técnica. Tampoco que ni sucedió. No sucedió, de hecho. Así que, pues mira, ¿qué os parece si vamos hablando un poquito de la vida, de cómo os va, algunas crashes por ahí sueltas, o crushes, en plan, la crash o el crush, ¿no? Mucho se dice eso. Yo tengo preguntas sobre Pokémon, ahora mismo. ¿Tienes preguntas sobre Pokémon? Chat, lo digo porque tú también eres parte del chat, ¿no? Haz una encuesta, empezamos ya a hablar de Pokémon, a ver qué dicen, ¿no? Vale. Si dicen que ya, pues se habla ya, ¿no? Mientras tanto, Rob, me gustaría comentarte una cosa, hoy he tenido otra pesadilla. Ojo, pesadillas de Orellana, ¿eh? Eran... Oficial. Sí, sí, era oficial. En español. Todo de el mundo sabe quién es el líder Fey, ¿no? Líder Fey, de, sí. De la matanza de Texas, que tiene una motosierra. Ah, bueno. Un asesino con motosierra y una máscara hecha con cara de otra gente. Caras. Película clásica que no da ni miedo. Bueno, pues estaba soñando en que siempre venía por mí. Me despertaba, cambiaba de sueño y volvía a venir por mí. Fíjate, todo psicológico. Un sueño fue más duro hoy. Estaba en un barco y Moby Dick se lo comió. Pero subió en lo alto de Moby Dick, estaba Líder Fey. Qué épico. Con la motosierra. Sí, era épico, pero el sueño era muy real. Yo tenía miedo, tío. Pero me iba a hundir y me iba a comer una ballena blanca, ¿sabes? Entonces, ¿cómo interpretas tú ese sueño? Vale, ¿leíste esas noches? No, Moby Dick, de hecho, lo leí hace 2 o 3 años. Vale, ¿por qué sabes que es Moby Dick? Porque era una ballena blanca. Que era un cachalote, y los cachalotes normalmente nos atacan a los barcos. Vale, ¿tienes, no hace falta que lo digas mucho o que personalices demasiado, tienes algo con una persona que no has hablado con ella, tienes un problema con alguien o quieres saber algo de alguien en concreto y no lo sabes? No quiero saber nada de nadie en concreto. Como que no, pero si sabes, no, si sale Tobey Maguire en Spider-Man. Si tengo ese problema con Sony, pero... Si tengo problemas sin solucionar con gente. Vale, cuando algo te persigue, cuando una algo que es peligroso, entre comillas, te persigue, tiende a darse porque tienes cosas sin resolver con alguien. ¿Un polvo? No, un polvo no. Tomo nota. Pero hay gente tóxica, no quiero hablar con esa gente. Ah, ya me he hecho una idea. A ver, tampoco tienes por qué hablar con esa gente, pero creo que quizás... Bueno, iba a decir un mensaje. Lo que puedes hacer es decir, oye, que algún día tenemos que ver.
¿no? Y ahí, a raíz de ahí, pues saldrá el tema, creo yo, ¿no? Porque si tú piensas eso, esa persona también lo tiene que pensar. Digo yo, ¿no? No sé. ¿Es Ricardo? No me te imaginas. ¿Es Ricardo? Por eso últimamente ha sido noche de pesadilla. Es verdad que estaba muy seco. Me levanté y el agua estaba vacía, la botella. Y mira que la rellené antes de acostarme. Pero que yo bebo mientras duermo, ¿sabes? La noche que soñaste con Moby Dick, ¿te levantaste con sed? Sí, hoy. Toda la secuencia de sueños esas han sido hoy, menos la de ser pobre. Eso fue hace 2 días. Hace 2 días. Vale, eso es futuro incierto y a ver si has soñado con agua, es que a lo mejor tenía sed sí, mientras tenía dormías. Sed. Pero joder, Moby Dick, ¿sabes? Podría haberme puesto otro ejemplo, ¿sabes? Pues Moby Dick es el barco de Shirohige en One Piece. Todo tiene un contexto de conciencia, de subconsciente. Es una ballena y se sumerge. Un barco que se sume, Orellana. Moby Dick es un pedazo libro. De hecho, vino Strikehammer y te estuvo hablando sobre el libro. Estuvo hablando sobre el libro y yo en plan... A ver, sé cuál es el libro, pero no lo he leído. Y dudo bastante que vaya a leerlo, porque para mí es muy difícil, ¿eh? Dick. Es uno... Sí, no, lo dijo. Sí, es como pene mórbido, ¿no? Pero... A ver, pero ese que es apenas X de ese rollo, ¿eh? El Melville ese, tío. Están manteniendo eso. Relaciones eso. No. Apenas X de ese rollo, tío. Bueno, esto le hablamos de Pokémon ya, votar. Sí, una persona, venga, vamos a 2 personas. Pero no, pero espérate, ha salido ya. Voto registrado. Ya hay 2 personas, tío. Vaya pervertido, pero si no he dicho nada, cabrón. Ese fue de los pocos libros que yo he leído por gusto propio. No por ejemplo lo había enviado a la universidad o al colegio. Yo siempre recomiendo leerse El Hobbit. ¿Y no El Señor de los Anillos? Es que no he leído otro libro que no sea El Hobbit. Ah, bueno. Entonces no puedo recomendar otro, ¿no? Puedo recomendar un montón de mangas, ¿eh? Pero un montón. Akira, mira, escúchame. Todo el mundo ha visto la peli de Akira. Bueno, pues lo que es la historia de Akira son 6 tomos así de gordo. Son 6 mangas así de gordo. Y os puedo asegurar que la película solo es el primer tomo, parte del segundo y parte del último. ¿Tío, en serio? Leerse los 6 tomos de Akira. Que no lo queréis comprar, leerlo por internet. Es impresionante. Se lo quería prestar a la técnica para que lo leyese. Es que muchas cosas de la película de Akira no están conectadas y te pierdes. No lo has visto, lo de aquí. Es que mira, el final de la película es qué cojones ha pasado y el cómic es igual. Pero el cómo llegan a eso está súper explicado. Hay personajes que no salen en la película que sí salen en el cómic. Es raro, ¿no? Porque al fin y al cabo un anime sigue el manga, se supone, ¿no? Empieza muy suave dentro del contexto de la película y acaba como no sé qué coño estoy viendo. Empieza igual, los niñatos con las motos. Pero si es que hasta la chaqueta de Kaneda, que es el prota, ¿no? Porque está Tetsuo, que es uno que empieza a tener poderes, que eso se explica al principio. Y Kaneda, que es el amigo de ese, que le quiere partir la cara a Tetsuo. Y ese tío tiene una chaqueta que trae una pastilla detrás. Sí, la pastilla azul. Pues en el manga no sale esa pastilla en la chaqueta. Me suena. Entonces todo el merchandising es de película. Sí. Porque el manga no cuajaba, el manga. El manga salió 2 años antes de la película, no cuajaba. Llegó un iluminado, hizo la peli y... Y para adelante. Y luego, fíjate. Y la película es buena, o sea, y a nivel visual es interesante y grotesca, pero no ha tenido mucho éxito. O sea, yo hablo mucho de Akira y no... Pero los mangas sí. Es que los mangas son impresionantes, técnicos. O sea, Orellana, fuera coña. Es que se puede hacer un videojuego de Akira. Así que te lo digo. Se puede hacer un puto videojuego. El manga ya está acabado, ¿no? Sí, el manga son 6 tomos, gordísimo, que en su día eran 12, porque tú sabes que eso... Y de hecho hubo una versión que eran 15, no sé cómo, pero son 6 tomos. Gordísimos los tomos, que encima te vienen con una litografía dibujada a mano y Dios. Como el póster que traje el otro día, enseñamos el póster aquí en directo. Enséñalo, sí. Es que es un póster. Chat, quedarse ahí, que mira el póster que os voy a enseñar, De hecho, pronto, mientras Enfía viene, pronto vamos a tener aquí una novedad. En esta pared va a haber una novedad. Pronto, antes de diciembre, supuestamente. ¿Se supone? Antes de diciembre. Sí, no. Yo espero que sí. A ver, chat. Me compré el juego del Hades para Play 5. Me venía el póster, ¿de acuerdo? Pero es que vais a ver el póster. Hay un Onix ahí, ¿no? Sí. Esto es la portada, ¿de acuerdo? Pero no se ve con esto. No, hay que pero es que voy a enseñar la parte guay del póster. Te voy a poner yo a GoPro, ¿vale? Es que creo que aquí la Sony se va a ver bien. ¡Mira! ¡Orellana! Sí, se ve de lujo. ¡Dios! ¿Vale? ¿Enseñar para el trasero también? Sí, voy, para que vean bien. Es que mirad cómo se ve, ¿eh? Nah, estamos locos. Mirad el puto poste que viene con el juego, ¿eh? Es que no sé, lo quiero enmarcar, tío. Me haría mucho enmarcar este. Es que está guapísimo. Lo que está guapísimo es esto.
Hostia, estás cagado, cabrón. Se vale que me estoy cagando encima. El problema de tus pedos es que huelen a huevo crudo. No, no, porque, bueno, posiblemente sí. Orellana está sufriendo, ayúdale, chat. Donad, para que Orellana pueda irse. Donad, por favor, donad. Ah, bueno, bueno. Hola, Jesús. Crack. Hola, Jesús. Estás cagado encima, tío. Perdona, gente, que es que me he tirado un peo y Orellana me ha obligado a ir. Estás cagado encima, cabrón. Que no huele, te lo prometo. Estás cagado encima, tío. No, no huele. Te lo prometo, pero al máximo, Orellana, pero te lo prometo de una manera, técnica, os prometo de una manera que no huele mi pedo. Yo huelo a lo raro, que no sé si es el póster o tu cuerpo. Yo creo que es el póster. Mira, vamos a hacer una rosa por si acaso. ¿Qué va a hacer? ¿Te vas? ¿Qué va a hacer, Orellana? Orellana está haciendo cosas raras, ¿eh? Está ahí de pie. Estoy haciendo la tontería, la verdad. ¿Estoy haciendo un ratito? Pues bájale de esta forma. Qué desagradable, tío. Pero ve, chaval, que no huele. Hay peor desagradable y después están los tuyos, ¿eh? A que me tire uno desagradable de verdad. No, que me esfuerzo, Dios, socorro. ¿Eh? Si os gusta Akira, os recomiendo Alita Robot de Combate. También pero la de 1990. Perdón, no voy la a... de. Voy la a... del 2019, o así. ¿A una película antigua de Alita? Sí. Sí, o sea, verdad. De ahí sacaron la película más nueva. La que no me gusta. Que la vi en el cine, pero no me acabo de convencer. La antigua es la buena, buena. ¿Te gusta el cine? A mí la nueva sí me gustó, pero... A mí, japonés sí. Es que es la polla. Bueno, yo os invito a que veáis películas japonesas en plan de los años 80 y eso, pero de actores. Tienen un final ultra abierto. En plan, el protagonista se va por un llano y se acabó. Sí, el de la princesa Mononoke y todo ese totalmente tipo de cosas. Totalmente, bueno. Es que, muy común en el cine. Pero japonés. Eso es de literatura japonesa, son todos iguales. Es melancólico, ¿no? Como el Señor Anillo, ¿no? Coge un barco y hasta luego. Pero eso en verdad tiene un significado, ¿no? Porque al fin y al cabo coge el barco para ir al sitio que luego le espera, pues lo que... No, lo que le espera. ¿Te lo espera? Buen buca. No, Frodo, no. ¿Dónde te metiste? No, Frodo, fuiste el pequeño. Nada. Yo creo que en el cine japonés los finales es siempre es como... El personaje va a evolucionar. Sí. Es así. Va a evolucionar el personaje. Coño, igual que Dragon Ball Z. Se fue Goku con Up por ahí volando y ahí quedó. Sí, en el Super ya no está. Y en el Super Up, pues... De hecho, el final de Dragon Ball Z no es canon porque también nace Pan. Y ahora Pan ha vuelto a nacer. En el Super. Entonces, bueno. Ay, Toriyama. ¿Dónde te sentaste? Había un episodio de los finales que dice Buu va a comprar el ave. O lo siguiente. Y se ve a Buu pasando por la calle. Claro, la gente no le teme porque usaron la bola de dragón para olvidarse de Buu. Claro, y está ahí Buu tan tranquilito. Es absurdo. Es absurdo y auténtico. Es auténtico, porque se ve Buu parando unos delincuentes, ¿sabes? Oye, ¿cómo ha ido cómo va la encuesta? ¿La podéis ver? Sí, han votado tres personas sí y el no. ¿No la han votado? Que no ha votado nadie, ¿no? No. Entonces, bueno, podemos hablar ya de Pokémon. Han pues habrá que hablar de Pokémon, chat. Vamos a una cosita, vamos a hablar de Pokémon, ¿vale? Ya está bien. Porque hoy ha salido Pokémon Diamante Brillante y Perla son muertos. Perla Reluciente. Perla Reluciente. Para que el nombre se le ocurran, ¿eh? Sí, a ver, Pokémon, nada nuevo. Y... Yo creo que ya no huele, ¿eh? No huele, coño. ¿A qué nivel? ¿A nivel no huele de verdad o huele poco? No, ya no huele, ya no huele. Ok. Nada. Lo bueno de que un pedo huele es que la caca luego no huele. ¿Quién dice eso, Robone? Yo lo he analizado muy seriamente. ¿Tú estás de acuerdo? Mi TFG fue de eso. Yo estoy de acuerdo, ¿no? En fin, es un escarabajo pelotero. Mi TFG fue de eso. Que cuando huele, la caca sale peor. Mira luego en casa Ricardo. Y eso es bueno, eso digo yo, Pepota. Bueno. Y eso es bueno, pues puede ser Pepota la po... po... ¿Qué pone? Yo no creo que sea un mojón, Javeneki. Sí, hablad del mojón de remate. Remake. Sí, que quiere que hablemos de los juegos. Yo he visto remate, la verdad. Bueno, venga, unboxing, Orellana, ¿puedes pillar la GoPro? No. Yo he visto remate. Tío, eso está feo, loco. Eso está feísimo. La mía, que además está apretada tuya. Estamos locos. Hoy se escena, familia. Qué bien ha sonado, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿ha salido Ricardito bailando? Espérate. Jesús ha regalado una suscripción a Vimeo. ¿Cómo? Pero bueno, Jesús, tú estás regalando suscripciones el puto amo aquí, ¿no? Y este trozo, ¿eh? Guau, Vimeo se ha suscrito. Oye, Vimeo, por cierto, que... ¿Qué está pasando? Esto es lo que ha pasado. I don't understand. Ah, porque es un regalo. Es un regalo. Cuidado, eleva un poco el regalo, no se ve bien, ¿no? Porque está... ¿Está bajito? Sí, en plan, la palabra está un poco... Muchas gracias, Jesús, eres... No sé qué decirte, tío, eres el puto... Era el mejor cocinero este hombre, de España, este tío. Hombre es de loco, o sea... Te lo juro, tío. Este hombre es de loco, tío. Madre te vamos a invitar a ti y vamos a probar tu tortilla de patata. Chimo, anda que no. Esa está muy buena. Oye, yo por mí encantadísimo, de verdad.
Nos regala una suscripción y una tortilla de papa. Anda que no. Bueno, poco se habla de que el que está suscrito mismo, que es Big Neos, me ha hablado y me ha dicho, oye, pásate rápido el Pokémon, porque te digo, el diamante es de mi hermana y el perla es el mío. Por eso me he comprado dual. Me ha dicho, pásate rápido el juego y cuando vaya para allá el mes que viene lo quiero jugar yo. Joder, tío. Pero bueno. Así que bueno, vamos a hacer un unboxing oficial del Pokémon Diamante y Perla nuevo de Switch. El vale. Remake. Quiero jugarlo, por cierto. ¿Qué cámara quieres poner? La que ustedes queráis. Esta que tiene orilla en mano. La NER. Voy abriendo. Ay, no, esa no. La otra, la técnica. Pero no lo está viendo la gente, no habléis. ¿Cómo? Vale, vamos a. Vale. Hay que introducir a Naomi, entero de todo por aquí. No sé si se me puede, sí, ¿eh? Yo tendré cuidado. Gracias, chavales, porque esto es un truquito, que es cogerlo por los lados. Javen X dice, yo estoy molesto desde que dejaron de sacar los juegos para la 3DS y encima ahora sacan esto, que los muñecos parecen pinipón. A ver, no, ahora, estoy de acuerdo. Ahora hablamos de... No, callarse la boca. Estoy de acuerdo. Vale, dentro del juego solo hay esto, en plan, los dos juegos. A ver, acá tú eres guapa, ¿no? Está guapa. Mira, aquí tenemos el diamante sin abrir, porque no lo voy a saber que no es mío. ¿Dónde está? Está aquí. A ver, este se ve mucho reflejo. Y este sí está abierto. Y este mismo si Pokémon, ¿verdad? Ay, yo también. ¿Y tú no tienes dos Switch en tu casa? No, solo tengo uno. Ajá, tiene que ser tú. ¡No viene el juego! ¡Qué mal estafado! ¿Qué ha pasado? Vale, lo primero de todo es que nos viene un poquito de instrucciones. Aquí tenemos una promoción del Pokémon Arceus que llegará en enero, ¿de acuerdo? Pero ojo lo que voy a decir ahora. Esto, vámonos, un poquito de promoción de las cartas. ¿Qué? ¿El código lo has puesto? Sí, está puesto. Vale. Un código, ¿vale? Que lo podéis ver porque ya lo he canjeado. Que son 100 Pokémon que te dan al principio. No, bueno, principio no. Te lo dan cuando te pasas la primera medalla. Pero bueno, que oye, que es un código de 100 Pokémon. Que no viene nada mal, ¿no? Que hasta que este tercera medalla no empiezas a usar Ultra Ball. ¿Cuánto ha costado esto, pregunta? En junio de 2021, porque hice la precompra por Amazon. Eso es muy importante, porque al ser precompra cuesta un poquito menos. Y al final han pasado meses, te olvidas de que has pagado y al final te llega el juego. Me costó 100. 100. Ni un euro más ni uno menos. 100, justo. 100 con... No, 99 con 99, exactamente. Ah, vale, ¿qué ocurre? Que ahora el juego, algunas tiendas lo están vendiendo a 49. Pero que el juego no cuesta 49. El juego supera los 55 euros. O sea, me ahorra 10 euros, vale. Pero bueno, son 10 euros que te ahorras, ¿no? El mapita, mira. Para que lo veáis bien, el mapita se ve ahí de lujo. El mapita de Shino. Este era el mapa de siempre. Bueno, está un poco remaster. Está un poco destruido, ¿no? Aquí en lugar de verla bien. No, porque mira, si te das cuenta, es que esto es el subsuelo. Es que aquí es un subsuelo. Estas son las cuevas. Claro, las cuevas son todas. La de las cuevas se han currado tela, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo no puedo hablar de las cuevas porque eso es en la segunda ciudad, en la ciudad Vetusta. Y yo todavía. ¡Vetusta! No he llegado todavía allí. ¡Ay, qué envidia! Filo de puta, eso es impresionante. ¿Y cómo se ve el juego gráficamente, en fin? Ahora vamos a hablar del juego gráficamente, ¿de acuerdo? Y vamos a tener gameplay, ojo. ¡Ay, gameplay! Va a haber gameplay en directo, ¿de acuerdo? Bueno, por si queréis ver un poco la cara atrás, aquí podéis ver lo de las 100 Pokémon que he comentado, que viene aquí. Sí, a ver si enfoca. Enfoca. Y aquí tenéis un poco la parte de detrás. Vale. Así no reflejo, mira, así no. Sí, no. Y ahora, para que lo veáis bien, me voy a acercar a la Sony. Para que se vea bien, ¿no, técnica? ¡Pokémon Dual! ¡Oh! La parte de atrás. Uy, Fro, tu trípode una mierda. Qué bien se ve, ¿eh? Es que la Sony da gusto. Pero ahora vamos a tener aquí, antes de pasar al gameplay, vamos a resolver alguna duda, porque hay dudas. Y quiero que el gameplay sea sano. No toxic. No toxic people here. No toxic como... No toxic here. Como Benítez, ¿no? Mira, Javeneki, me estás decepcionando, que lo sepa. Así que claro te lo digo, Javeneki. No te vayas, quédate por mí, por fin. Mira, escúchame, Javeneki, si te vas, no volveremos a hablar. No, porfa, quédate. No hagas caso a Enfir. Javeneki, me estoy cansando. Orellana no está bien, por tu culpa. Cada día me encuentro peor. Este... Ya no pasa dicho. Orellana está malísimo, Javeneki. Me comí un kebab, tío. Pero la puta de los kebabs me comí hoy, ¿eh? Tú dices Mila Fernández ayer, no, es que los kebabs al final voy a cansar. Puede ser verdad, si te he aprovechado y al día siguiente me pedí uno. Antes de cansarse. Qué bueno, tío. Hola, King of School. Buenas. Bueno, resolvemos unas poquitas dudas sobre el Pokémon Diamante y Perla nuevo. Han preguntado en el chat, sobre todo a Beneki, ¿por qué se ve todo como pinipón? ¿No? Es decir, sí, el personaje parece muy cabezones. Sí, sí.
Pero os voy a contar una cosa. Todos los trailers que hemos visto del Pokémon Diamante y Perla nuevo son vistos de cerca. Los personajes, obviamente es una Switch, hay gráficos buenos, hay zooms en el juego, hay escenas. Es decir, tú llegas a un sitio, lo típico, llega un personaje en plan ¡pip! Con la exclamación, ¿no? Y hacen cosas. No es que se corte el juego y pase una escena como los juegos AAA, ¿no? Me refiero... Como el Moon, ¿no? Ponemos Luna y el Sol, una puta mierda. Que son escenas en plan con el motor del juego. Y lo que ocurre, que ahí sí que queda súper mal los cabezones del Funko Pop este. Ahí queda súper mal. Pero, con la estética que han hecho de los cabezones, el juego se ve exactamente igual que la Nintendo DS, pero con gráficos nuevos. Eso es lo que han conseguido. En el Pokémon Espada y Escudo podías acceder a la caja del PC de todos los Pokémon desde dándole al menú. No tienes que ir al centro Pokémon. Ahora han vuelto hacia atrás. Tienes que ir al centro Pokémon. La tienda Pokémon no está en el centro Pokémon como pasaba en el Espada y Escudo. Está en las tiendas de siempre. Los combates Pokémon no es darle a la X y conectar. No, tienes que ir a Ciudad Jubileo. Ahí hacen los combates y las conexiones por Wi-Fi. Hay una planta de arriba en la parte de los centros Pokémon que son para intercambios locales. Es decir, que todo eso, la esencia está. Nintendo ahí lo ha hecho muy bien, la verdad. ¿Está la puerta de completa? No lo sé, porque es que voy por donde voy, que voy por el principio. Voy por es que hecho tengo la primera medalla, chavales. Tengo la primera medalla. Es que no puedo decir. Ahora mismo no puedo decir nada. Vale. ¿Cuál es tu Pokémon inicial? Turwig. Fue el que me cogí la DS y es el que está más roto. ¿El tipo planta? Porque cuando evoluciona a Torterra tienes un puto tanque ahí que destruye. Porque es que es planta, tierra. Es que el último gimnasio es eléctrico. Y si tu Pokémon es tierra, ningún ataque eléctrico le afecta. El gimnasio de tipo roca, con hoja afilada, me los he hecho a todos. ¿Y de tipo agua también te lo vas? Sí, pero ese es el cuarto. Ahora llega el de Ciudad Vetusta. Que bueno, tengo a Staravia. Que ya lo tengo a Staravia a nivel 18. Lo tendré al 20 y poco cuando llegue allí. Mi intención es llegar al tercer gimnasio ya con Torterra, Staraptor, o sea que ya está entrenando y tal. Madre. A ver que... ¿Quién me ha regalado una subs? Ha sido Jesús GF2000. Así que, Vicneo, muchas gracias por suscribirte. Y por supuesto, Jesús, este está más que invitado aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Un día nos avisa y te vienes, ¿eh? Es que ya esta es tu casa, tío. Ya. No he probado tu tortilla de patata, yo no, en serio. Buah, buena. Esto sería buenísimo. Yo he escuchado sobre su tortilla de patata y tiene muy buena fama. Anda que no. Así que... ¿Te gusta tortilla de patata? Sí, es poco hecha, sí. ¿Poco hecha? ¿Con cebolla o sin cebolla? Poco hecha, ¿eh? Las dos me gustan igual. A mí me es indiferente también. Me resulta los dos. Un día os cocino a todos, porque perfecto, ya está. Ya estoy empalmado, tío. ¡Ole, Jesús, ole! Vale, siguiente duda que quiero resolver. ¿Vale? Hay cierta incoherencia, ¿no? Porque la gente dice, no, es que salió el diamante y perla, luego salió el platino. El platino, por ejemplo, en la primera ruta, cuando se hacía de noche, podías capturar Cricket. ¿Cómo era este hombre? El Pokémon este. Un momentito que lo voy a buscar. Es un Pokémon tipo bicho que hay en... Sí, el rojo con virote, ¿no? Sí, pero es que no me sé el nombre, tío. Lo voy a buscar un segundo. Cricket, algo así, sí. Pikachu. Pikachu, no, te imagino. No, ese no. Aquí, Cricketot. ¿Vale? Cricketot, que mira, si puedes poner... técnica, me estoy rayando. Si puedes poner la GoPro un segundo, técnica, para enseñar Pokémon, porque ya lo tengo aquí. La teoría quería poner la imagen. Coromboshi se llama. Mira. Es este. Vale, no, es Cricketot, no. Exactamente, ven aquí. Empalmado te pones como pones una mandarina. Ese es Black Carrero. Sí, y no es mentira. Echo de menos comer mandarina en clase. Pero me lo como en clase. Pues bueno, lo que ocurre con este Pokémon es lo siguiente. En el Diamante y Perla solo se podía capturar a partir de un bosque que se llegaba. Pero en el Platino se podía capturar la primera ruta de todas si era de noche. Te lo encontrabas a nivel 2 o 3. O sea, podías empezar desde el principio con un tipo bicho, que está muy bien. Sí. ¿Qué ocurre? Sí, con un Caterpie o un... Exactamente. Pues esto está pasando ahora en el Diamante y Perla de los remakes. Puedes encontrarte este Pokémon en el principio. Por pero lo que... porque el remake de Platino no va a haber. No. Nintendo dijo, además lo dijo en el pase de expansión del Espada y Escudo. No va a existir. Porque claro, la gente decía, es que está la espada y el escudo, falta otro Pokémon, ¿no? En plan, el del medio. Que sería Eternatus, que era el Pokémon del medio. Pues... No había, y dijo Nintendo, no nos hace falta. Porque fíjate Nintendo cómo habla, en plan, no es necesario, ¿sabes? La comunidad suda la Esto le sobra. Dijo, no hace falta porque para eso están los DLC. A pagar más. Pero claro, la gente piensa, no, es que me estás haciendo pagar más. Pero piensa una cosa, te llegan a sacar ahora el Pokémon Platino, tú costarías 60 euros el Pokémon Platino. ¿Cuánto te puede costar un DLC? 20 euros. Estás pagando menos. La gente dice, no, es que el juego es incompleto. Vale.
el juego te lo saca. Otra cosa es que añadan contenido. Por ejemplo, te puedo comprar la idea de que el espada y el escudo está incompleto. Eso es verdad. Porque, coño, hay los DLC de Isla de Armadura y Nieve de la Corona. Están guapísimos. Están guapísimos. Hay un montón de Pokémon ahí. Sale de Zapdos, Ticuno, Monster. Exactamente. Uh-huh. Y aquí, de momento, el juego está tal como te lo llegaron en la Nintendo DS. O sea, el Pokémon Diamante y Perla del 2008 es exactamente igual que este. Es igual. La misma historia, mismos Pokémon. A ver, en el postgame hay cositas nuevas. Vale, eso es verdad, ¿no? Porque, coño, la mega evolución y todo eso está presente también. Más Pokémon también. También. Entonces, si te ponen ahora cosas nuevas, va a ser un añadido a la historia. Lo de Giratina está aquí. Es decir, lo de Shamie está aquí, Darkrai está aquí, todo eso está aquí. Y eso no era accesible en España. Pokémon Luna, ese raro que había también. Cresselia, ¿no? O sea, bueno, sí. Pero Cresselia sí estaba en el Diamante y Perla. Pero es que en España tú no podías capturar ni a Zeus, ni a Darkrai, ni a Shamie. Porque eran de evento en Japón. Es una movida, Orellana, porque tú no podías. No se podía. Al final te llegaban por los intercambios. Claro, por los intercambios sí te llegaban. La gente no sé cómo lo va a hacer. Y ahora sí, tío. Ahora se puede. Pero es que me estoy reservando la sorpresa para el final, Orellana. Oye, ¿cómo se escucha la música? Porque la estoy escuchando yo en la tele y no sí. Se escucha muy alta. Decidnos si se nos escucha. Si se escucha demasiado alta y a nosotros se nos escucha mal. Que por cierto, Orellana, voy a hacer un momentito una cosa. Sí, vamos, yo ya te digo, yo tuve ya. No te rayo, Oriana. ¿Qué ocurre? Que quiero comprobar una cosa, Oriana. Tú no vale, te rayes. Vale. Tú sigue hablando, por favor. Yo tuve ya mi queja sobre los Pokémon nuevos. Yo opino lo mismo que ya Benetieri. ¿Por qué si la 3DS soporta estos juegos? Porque los soportan, porque los Pokémon no tienen gráficos. Y no necesitan gráficos los Pokémon. No necesitan. Yo me acuerdo cuando el Pokémon estaba en blanco y negro. Que me costaba reconocer el personaje cuando tú lo sacabas y estaba de espalda a ti. Tía. Me costaba de chico reconocerlo. Sí. Pero yo no pusieron los Pokémon de la Rainbow Color, imagino sí. Que sería. El oro y el plata. El plata, que el que yo tengo ahí en la Rainbow. Lo veía de puta madre. No le hacía falta nada más. No, ese era perfecto. Y el Pokémon está pixelado, y yo, pero se ve perfectamente el Pokémon A y se ve súper bien. Claro, es como el porno pixelado, ya lo he dicho. Hostia, eso no se puede decir. El no porn pixelado. Sí, ese. Y se veía estupendamente. Los gráficos del Pokémon para cambiar de consola y tú te compras la siguiente consola, a mí me repatea. Y que yo tenga la 3DS. Está por ahí. Y tenés el foro de mierda. ¿Dónde está el foro? Está allí. Mira, el Pokémon Luna. Es una basofia. Es la mayor mierda que dura en mucho tiempo. Pero después, mira, coge los dos juegos de al lado. Ese es el Pies y este también Pies. Ese es una mierda, pero no hay nada pillado. Mira. ¿Cuál es más nuevo de todo? Luna. Vale. No. Luna. El Luna es más nuevo. El Luna es más nuevo y es la mayor mierda que he visto en este mundo, ¿eh? El Luna. ¿Se verá bien? Bueno, el Luna. Todo el mundo sabe cómo es. Sí, se ve el Luna. Una puta mierda. Mira, lo puedes poner aquí, en plan para que se vea. Ahí. Que se vea fluido. ¿Qué coño? Ahí. Cambiar Pokémon Luna. Ojo, a Beneki defendiendo el Pokémon Luna, ¿eh? Es una mierda, Benítez. Si tiene más animación que un fun muerto. Y yo no puedo jugar tranquilo, tío. Dame mi puto Pokémon y déjame recorrer mi camino, ¿sabes? Que me enfrento a entrenadores, ¿vale? Pero lo mejor de todo es que le preparé a Orellana huevos de los iniciales, en plan del que los que le faltaba, ¿no? Para que empezara la aventura con los tres iniciales y todavía no puede recibirlo el pobre. Está la polla ya, está tío, para interrumpirme, tío. Sí, yo en un Pokémon normal hubiese llegado ya al tercer pueblo y llevo, creo que 50 minutos de juego. Sí. Y no he salido del primer pueblo, del montón de animaciones que hay. Porque es un juego muy para niños, tío. Pero me suda la polla a un niño. Mira, este juego tiene más años que Matusalén, ¿vale? Espérate, te vamos a poner para que se vea aquí en la GoPro, ¿no? Para que se vea ahí. Para que este pueda juego, poner la técnica, la camarita a esa. ¿Estamos? Pero es que el Soul Silver es muy pepino, ¿eh? Este es muy pepino, tiene dos putas regiones, ¿vale? Sí, dos. Sí. No sé cuántos legendarios tiene, cuántos eventos legendarios tiene, cuántos gimnasios Pokémon, cuántos entrenadores tiene. Tiene 16 gimnasios. Este juego es una puta maravilla. De hecho, es el juego más caro que hay en el game. De todos los Pokémon. Bueno, de hecho, hay grupos de WhatsApp de cuando en una tienda game llevan ese juego seminuevo, porque al ser seminuevo ronda los 15 euros. La gente avisándose, ¿eh? Porque por Wallapop cuesta 100. No sé por qué este tiene más gráfico y este tiene menos gráfico. Ojo, pero dicen pero por el chat. Es una puta mierda y este no. Ahora ya dicen por el chat que la gente se queda con Pokémon Blanco y Blanco 2. Por la historia. Eso no lo juré, tío. Pero yo probé el blanco, el normal, sí. El 1. Y me gustó.
me gustó. Lo vi como mantenía su esencia. El Luna era una puta. Y después tenemos este de la 3DS. El Zafiro, espérate, ponlo ahí. Que es un remake también, como... El Zafiro Alpha, sí, sí. Remake, no. El Zafiro Alpha estaba guapo, ¿eh? Y el Rubio Omega. Estaba muy guay. Eso de poder subirte en el Latias o el Latios. Este juego sí está muy bien lore. Pero todos los nuevos lo están sacando. Puta mierda. Todo fuera. Menos los remake, todo fuera. El espada y el escudo, fuera también. Mira, el espada y el escudo, lo bueno que tiene... la historia, mira, hay un lore que, en plan, que tiene historia. Que hace años y años hubo... dos Pokémon que defendieron a la... que lucharon junto con los humanos contra Eternatus, que era el Pokémon que como que simbolizaba el vacío, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que los humanos y Zacian y Zamazenta, es decir, los Pokémon Espada y Escudo, pudieron enterrar, entre comillas, como ¿cómo se dice? No es enterrar, sellar a Eternatus en un espacio temporal distinto, donde no podía volver. ¿Qué ocurre? Que en el Espada y Escudo hay una persona que quiere hacer que vuelva a Eternatus. Lo que pasa es que no te lo cuentan hasta el final, ¿no? Esa parte está guay. Es una historia chula. De hecho, durante en los mapas hay como simbología de ancestros, ¿no? Que ponía, pintaban una espada y un escudo en las paredes y tal. Pero es muy what the fuck como aparecen los legendarios. Es que es muy por la cara, tío. No, es muy... ¿Cómo es? ¿Cómo aparecen, tío? Mira, pues aparecen por la cara. Si este juego no me gusta porque me han sacado una nueva consola y la Pokédex está incompleta. La Pokédex del Espada y Escudo dijo Nintendo que eran muchos Pokémon y que no hacía falta. Y dije, ¿pero qué os pasa con que no hace falta, chaval? Quítale los gráficos y a lo mejor cabe más Pokémon. Pero es que lo peor es que en el código del juego están todos los modelos. Porque eso es lo que menos ocupa, tío. Lo que más ocupa es todo las texturas y posiblemente sonido que tendrá el juego. Es lo que más ocupa. ¿Qué ocurre? Que por alguna razón Nintendo tiene esa filosofía de... Ah, anda el carajo. Nintendo tiene esa filosofía de, oye, que no hace falta. Y yo, pero ¿qué pasa? Miyamoto igual. Miyamoto dice, hay que resolver el problema para sacar un nuevo Super Mario. Sacamos Super Mario Odyssey porque había un problema de que no había una expresión espacial con Super Mario, solo en Galaxy. Vale. Y sacáis el Odyssey, guay. Pero Miyamoto, ¿y si ha llegado un punto en el que no hay ningún problema? El que ha hecho... Mira, es que no sé quién ha dirigido el Luna. Vamos a buscarlo porque... A ver por quién está dirigido. No, está a ti. Creo que voy a tardar... Voy a buscarlo en Wikipedia, creo yo. Vas a un papelito. Hostia, ojo al papelito. Chaval, un segundo, estoy buscando. Va a ser más rápido. Name Free. ¿Quién ha dirigido el Pokémon Luna? Aquí se le llama a Shigeru Moroi. Pues no, son muertos. Yo creo que me siento timado. Ah, no, mira. Junichi Masuda... Que es que el que siempre ha estado, ha sido el productor. Y el director ha sido otra persona. El director este será en plan que querrá acercar a los nuevos jóvenes, a los nuevos niños, ¿no? Todos los niños que crecimos con Pokémon somos tú y yo, Oriana. Y si acaso chavales de 4 o 5 años más. Somos gente que, bueno, que queremos un desafío. ¿Sabéis lo bueno? Pensad una cosa. En el Pokémon Esmeralda, el frente de batalla era muy difícil. Tú podías tener el Pokémon machetado que quisieras, te lo ponía al frente de batalla a nivel 50 o 100 y era difícil pasarse el frente de batalla. O sea, ese desafío es... Yo en el nuevo Diamante y Perla, ojo lo que voy a decir, ¿eh? Ojo lo que voy a decir. Yo lo veo... lo veo que existe ese desafío. No te curan cada 2x3 como pasa en el Luna y el Sol al Pokémon. Por la cara te aparece el profesor en el Luna y el Sol y te dice, oye, ya de paso te curo los Pokémon. No, aquí no pasa. Aquí no pasa. He tenido varios combates seguidos sin poder volverse en tu Pokémon. De... Bueno, y en el Sol y Luna, ya te he dicho, no he pasado ni el primer pueblo y ya me han dado repartir experiencia. En este, por ejemplo, ¿qué mierda es? Pecan de una cosa. Hay una cosa mala en este juego y es que desde el segundo 1 ya está el repartir experiencia. El objeto no existe. El objeto repartir experiencia en el Diamante Brillante y Perla Reluciente no existe. Está activado de por sí. Lo prefiero eso antes que un objeto que antes era muy difícil de conseguir. Uh-huh. Que te lo daban a mitad de la partida o incluso mitad. Más para adelante. Te lo daban sobre la tercera medalla, cuarta. No solamente con ellos, sino que encima podías repartir la experiencia con un solo Pokémon. Un solo Pokémon. Me acuerdo. Sí, sí. Pero a raíz del Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, todo el equipo Pokémon, incluso por capturar un Pokémon, recibía experiencia. Uh-huh. Se ha normalizado eso. Porque una generación de niños ha venido nueva y ha, está acostumbrada. La gente está hablando, la comunidad dice... Esos niños te hacen un castillo en Fortnite, ¿eh? Y ellos buscan lo fácil, ¿no? Anda que no.
Lo que está diciendo la comunidad es lo siguiente: que Nintendo coja, ¿vale? Que Nintendo coja y simplemente haga un modo fácil y difícil. Que cuando tú empieces la partida diga en qué dificultad quieres jugar. Si lo pones en fácil, está todo esto. Si lo pones en difícil, un reparto de experiencia que solo afecta a un Pokémon. Que no te curen el Pokémon cada 2x3. Que de verdad tengas ahí la dificultad, ¿no? La que siempre ha habido. Porque hay gente que dice, no, es que me viene bien el repartir experiencias de todo el equipo porque yo lo que quiero es completar la Pokédex. Me ha pasado, ¿eh? En el Espada y el Escudo, de tener mi Pokémon fuerte el número 1 y los cinco de estos que eran Pokémon para evolucionar. Sí, pero tú sabes lo que yo hacía en el Pokémon Plata, eso sí. Yo iba con ese objetivo de completar la Pokédex. Pues yo me iba con el repartir experiencias, se lo ponía a un único Pokémon y yo me ponía ahí a pelarme de hostia con el personaje principal. Pero yo iba uno en uno. Después iba al PC y cogía otro. Así, lo que la gente dice, no, es que si solo hay un repartir experiencia, es decir, que solo afecta un Pokémon, te vuelves a recorrer las rutas, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Luego hay gente que dice, no, porque es que si Nintendo en el postgame te sube de nivel todas las rutas o los entrenadores, que eso existió, en el Rojo Fuego y Verde Hoja pasó, que tenías el Buscapelea, y el Buscapelea lo que hacía era eso, ¿no? Que te ponía un entrenador que tenía mejor un Rattata a nivel 10, pues ahora tenía un Raticate a nivel 40, es como más o menos se nivelía, ¿no? Eso está ahí presente. No sé si técnica, si tienes dudas, porque tú has jugado también a Pokémon. Sí, yo quiero empezar diciendo que mi Pokémon favorito es el oro. ¿El oro, el hardcore o el oro normal? ¿Hardcore cuál es? Este, por ejemplo, en vez del plata es el Soul Silver, que es el remake. ¿El de la DS o el de la Rainbow y el tuyo? El de la DS. Entonces es el hardcore, que es el remake del oro. Ajá, pues jugué el remake con la Pokéball pequeña que era la marcapaso. Eso vale 100 euros ahora. Este, el juego que tú dices, es la contraparte de este. Es igual de bueno. El mismo. Simplemente eso. Está el plata y el oro. Vale, vale. Y ese es tu favorito. Ojo lo que sí, dicen en el chat. Dice Javeneki que en el Pokémon negro y blanco había un modo difícil en la post-liga. Pero que había que intercambiarlo con otro jugador. Eso desarrollalo, Javeneki, porque ahí ya no caigo ahora mismo. Por roto un muerto. Ojo, Es que me acabo de dar cuenta mientras tú hablabas. Sí. Te he puesto yo así en los juegos, ¿vale? Para decorar la mesa. Vale, pues si me das la vuelta, que no lo veréis, este tema nuevo vale 15 euros y este tema antiguo vale 30 euros. 30 euros así. Como venga con la cajita grande y lo de la Pokéball que ha dicho la técnica, de 100 no baja, Yo no sé si todavía tengo la Pokéball en casi todo, Pues ten en cuenta eso. Yo, bueno, no sé, ¿qué le cuesta hacer un juego así? Que no entiendo. Mira, te voy a buscar quién dirigió eso. Pero te voy a decir otra cosa que tiene guay. Sí. Cuando tú te enfrentabas a un entrenador, no todos, pero sí muchos de ellos, te decía, oye, me das tu número de teléfono. Y te llamaban. Sí, por las notas te llamaban y dice, oye, quiero volver a combatir contigo. Pues anda que no. Y el tío había entrenado sus Pokémon y era más fuerte. Entonces tú podías ir para allá y seguía entrenando y mejorando de nivel. Y otra cosa que tenía, que es un detallito tonto, pero está guay. Es que tu Pokémon te seguía todo el tiempo. Sí, eso es un detallito. Y le podías hablar y te ayudaba a coger objetos pequeñitos y... Sí, en plan, funciones, frutas... Me sigue un Dialga y lo coge. Sí, 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 lo que pasa es que el Dialga salía chiquitito. Salía chiquito. Dices a Beneki, al pasarte la liga, desbloqueabas un código que necesitaba intercambiar con otro jugador. Y tenías que empezar una partida nueva para activarlo. Vale, voy a hacer una cosa. Uh-huh. Voy a buscar el director del Pokémon Soul Silver, ¿de acuerdo? Sí, mientras voy a ir leyendo esto, ¿vale? ¿Quién ha dirigido el Pokémon Soul Silver? ¿Quién ha hablado usted, Orellana Puerto, vale. Y me ha dicho Orellana Puerto dos veces, ¿no? Vale, no sale. Vale, mueve. ¿Qué Pokémon? Mira, te arco esa imagen, a saber qué imagen de. ¿Por qué no sale? Ah, ¿qué? Bueno, la imagen que se ve ahí, la tienen tú. Ah, lo de los cabezones. Pero es lo que digo, lo de los cabezones. Es de cerca. Luego lo que intentan es. Ya, Benetti dijo mucho antes que la música estaba alta, la has bajado, ¿no? Bajaron un poquito y. ¿Un pelín? Quizá porque estamos hablando. Yo, cabrón, pero que no sale aquí. ¿Quién ha dirigido el Pokémon Soul Silver? Yo de pequeño vi a Ranar Plup y se la dojo, eso es mérito. De hecho, yo me acuerdo en el Pokémon Perla que contra el entrenador de tipo agua, como yo siempre he elegido fuego, estuve como un mes, 15 días, intentándome pasar ese gimnasio. Era la sensación más incómoda, abrupta y lo tengo que conseguir a huevo del mundo. Y cuando lo conseguí, hice plaf y dije, sí, esto es lo que yo quería hacer, esto es lo que quería conseguir. Claro, yo te he jurado al Pokémon Perla, por ejemplo, también mantenía un poco la dificultad, pero no era tan difícil como este o el oro. Tuve primero también fue el oro. Era fácil. Que lo tenía pirata. Que ya encontré al director, es Shigeki Morimoto, ¿vale? Quedarse con ese nombre, en plan Morimoto, porque vamos a ver ahora quién ha dirigido
El que hemos dicho antes, Oriana. Perdón, el Pokémon blanco y negro. Pero hay que buscarlo. Director de Pokémon blanco y negro. Eran jugadores que mantenían su dificultad. Yunichi Masuda. ¿Qué ocurre? Que Yunichi Masuda, a partir del blanco y negro, pasó a ser solo productor del Pokémon Luna y Sol, de los remakes. Este tío, es lo que ha dicho Javeneki, lo que te me ha dicho Big Neo, es el que está cambiando un poco Pokémon y no le dejan. Porque Nintendo tiene un problema. Pero que eso pasa con todos los juegos. ¿Habéis visto el último Metroid? ¿Lo has visto, Leyana? ¿El cuál? El Metroid Dread. No, no he visto el Metroid. Es un juegazo, Leyana. Llevaban 19 años sin sacar un Metroid en 2D. Pues ¿sabes por qué? Porque nadie, exceptuando el que lo dirigió la última vez, lo quería dirigir. Es decir, el último que dirigió el último Metroid hace 19 años no quería dirigir. Por miedo a cagarlo ahora. Por miedo a cagarlo. Porque es que eso está. Eso pasa con Bioshock, por ejemplo. Es que eso está muy presente en Japón. ¿Qué ocurre? Porque los Pokémon no lo funcionan. Se ha decidido, le dio el proyecto a un equipo español, ¿vale? Que también hizo un remake de un juego de Metroid. Y es de los mejores juegos que vamos a tener este año. Sí, ¿no? Que por cierto, ha sido nominado a mejor juego del año junto a unos cuantos, entre ellos el Ratchet & Clank de Play 5. Teniendo a los clásicos, ¿eh? Sí, sí, no, pero es que el Ratchet. Bueno, pero el Ratchet & Clank es verdad que es clásico, pero que es un juego nuevo. En plan, que es una historia nueva, con todo. Yo creo que sí, si no, mira, se hace así. No sé qué decir. ¿Has visto técnica? El Ratchet & Clank hablaba del multiverso también, ¿no? Sí, porque hablaban de que había más de un. Coño, es que son dos universos, dimensiones que llaman en el juego, ¿no? Y se abren portales. Por se abren portales, claro. Cuidado ahí, Oriana. Ahí. ¿Lo relacionan con el Ratchet & Clank antiguo? Bueno, hablan un poco de que. Bueno, ya estamos cambiando de temática, ¿no? Que hablan mucho de que Nefarious pudo haber hecho eso con los tiranoides. Eso se comenta por encima. Ah, los tiranoides, hablan de ellos. De hecho, el Taun del juego es un vórtice que se abre y caen muchas cosas. Eso es el Taun. Pues cuando caen esas cosas y desaparecen, aparece un objeto de PlayStation. La furgoneta de Sly Cooper, Nathan Drake, todo eso sale. ¿Qué será el Nathan Drake? En plan, el humano. Y está así. Hay un vídeo en YouTube que me lo muestra, es buenísimo. Sí, pico, Jackie Daxter, que salen en el juego, o sea. Y eso puede confirmar el multiverso. Y ahora que Warner Bros. Ha sacado el Smash Bros. De Warner Bros. Deja de hacerme ilusión, ¿eh? Es que, guau. Es que ya sería el Battle Royale 2. Deja de hacerme ilusión, por favor. Pero volviendo a Pokémon, chavales, tenéis que tener en cuenta siempre una cosa. ¿Quién es el que dirige eso? Porque el que dirige eso, y sobre todo en Japón, es el que va a llevar la voz cantante. Es el que va a decir, esto se hace así. Y lo único que puedes decirme es que si lo tienes hecho o no. Es que eso es así en Japón. En Japón tú no puedes decir al jefe, oye, hemos hablado varios. Es que no, olvídate de eso. Es que ahí eso no funciona así, ¿eh? Es que allí es. Oriana es un infierno. A mí. Esto es una mierda. ¿Quién dirige el Pokémon Perla y Diamante? Venga, ¿es el mismo? El nuevo. Vamos a verlo. O por el si es el antiguo, sería lo suyo, ¿no? Espérate, búscalo bien. Director de Pokémon Diamante Brillante. Reluciente, ¿no? No, el Perla Reluciente. Vale, os comento. Brillante. Hay dos directores, ¿vale? Está Yuichi Ueda, que ya ha sido también productor, y Yunichi Masuda. Es el de antes. El de antes, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yuichi Ueda es de la empresa Ilka, que es la que se ha encargado de hacer lo que viene siendo el remake de gráfico, por eso tiene esa estética, ¿no? Y Yuichi Masuda es el de Game Freak, que es el que ha dicho un poco, oye, la historia es esta, hay que seguir esta historia, y yo te digo los cambios, ¿no? O sea, han sido dos directores. Por lo demás, pues bueno, pues es que claro, no podemos juzgar al Pokémon Diamante nuevo por su historia, es la misma. No, a ver, es la misma. Mira, yo lo digo, yo a los Pokémon no le doy importancia a la historia, a veces me la paso, leo todos los mensajes y tal y cual, pero el Pokémon tiene una historia destacable porque, siendo realista, hablamos de un adolescente que se acaba de mudar a un pueblo, normalmente. Como tú. Como yo. Y el tío es capaz de acabar con una mafia entera. Sería el Team Rocket de cada pueblo. Bueno, de cada región. El tío es capaz de capturar Pokémon centrales que un nota de 100 años no ha podido hacerlo. Que el típico viejo que te encuentras en cada pueblo de la montaña. Anda que no. En el XLI pasa eso. Son historias. Hay un personaje que ha durado 3.000 años. Es inmortal. ¿Y no tiene los legendarios que tú tienes? No, pero en plan te habla de que estuvo en la guerra. Es que hay un lore de Pokémon muy activo. Sí, el lore, sí, yo veo que. O sea, el lore se cola y está muy interesante. Pero que a nivel de historia tampoco es una maravilla. No, bueno, ¿qué si no te lo digo veo yo destacable? Que en el negro y el blanco
sí que hay una historia potente. Me aburrió. Pero hay un personaje que se llama N. Que es el mismo. Es de los mejores personajes que ha creado Pokémon. Que tiene un en plan que su destino es que los Pokémon sean libres. Y de hecho, cada vez que va a luchar, le pide ayuda a los Pokémon. Él tiene un Pokémon capturado, pero que le pide ayuda. En plan, préstame tu fuerza para luchar. Estoy deseando un remake de ese juego. Lo estoy deseando brutal, ¿eh? Hubo mucho fanservice, hubo mucho vídeo de N. Sí, sí, sí. Lo veo... Eso me suena haberlo visto en el anime. ¿Salía en el anime? En el anime salía, sí, sí. Sí, ¿no? Que de hecho, chat, podéis pasar un link, ya sea de Wallapop, de lo que sea, del Pokémon negro o blanco. ¿Está caro o qué? Tengo curiosidad porque... Yo tengo Wallapop. Me encantaría verlo, porque... Te falta. No te voy a mentir, si el juego cuesta 20 euros, lo pillo. Pues yo que tú lo haría, pero es una buena historia. Es que es una historia muy buena. A mí me gustaba también la banda sonora, ¿eh? Podemos Nero, por ejemplo. A mí me costó un dineral en CEX. Claro, es que está 80 caro. Pavos está, 80 pavos está. 80 pavos. En Wallapop. Mira, voy a buscarlo en CEX. En ¿cuánto han dicho? Dice Abeneki que le costó unos 25 euros el Negro 2. Pero vamos, que esto es relativo, que lo mismo ahora está más caro, ¿sabes? Voy a buscarlo en el game. Hostia, me pide... esto es nuevo, ¿no? ¿Qué te piden? Correo y contraseña. En serio, te pide... en el game no dudo que salga, pero... No ¿Te ha salido en el sex? Voy a meterme en el sex. Venga, entro yo, no te rayes. Que estoy aquí dentro. También Pokémon blanco. Pokémon blanco. Vale, ¿ya he buscado? No hay nada. Sé el resultado, tío. Y tú has puesto el negro. Sí, a ver, vamos a ponerlo en inglés, ¿no? Voy a poner Pokémon. A ver, sale la película de Detective Pikachu, chaval. Que no hay nada. 5 resultados de Pokémon, no me lo creo. No me creo que haya 5 resultados de Pokémon. A ver, juego Nintendo DS. De ese juego. No me deja escribir. ¿Qué? What the fuck. Mira, Pokémon Diamante, chavales, de Nintendo DS, 35 euros en sex. 35 euros. Pokémon edición blanca, claro, es edición blanca. 42 euros. Pokémon edición negra, 42 euros. Pokémon Perla, 38. Pokémon edición negra 2, 70 euros. Pokémon edición blanca 2, 75 euros. Pokémon Platino, 75 euros. Pokémon Ranger, 20 euros. ¿Qué cojones? Estos ya son... ¿Qué cojones? Ya son juegos de coleccionista. ¿Qué cojones, tío? Ya, bueno. Si queréis, si han subido un montón los precios, es que la especulación es lo que tiene. Sí. Yo tengo una pregunta que a lo mejor os gustaría contestar. Si vosotros hicierais un Pokémon, ¿qué os gustaría tener en ese Pokémon? Pues mira, para empezar me gustaría... porque claro, siempre son tres iniciales, que es un poco la esencia, ¿no? Pero me gustaría que fuera... Como por ejemplo pasó en el Pokémon XD. En el Pokémon XD, la Tempestad Oscura, empiezas con un Teddiursa. ¿Cuál era Teddiursa, tío? El osito. Ah, sí. Empiezas con un Teddiursa y dices tú, ¿qué coño? Pero yo lo veo guay, tío, porque siempre es como planta, fuego, agua, ¿no, Orellana? Sí. Pero un Teddiursa tipo normal. O sea, puede aprender ataques de lucha... O sea, podrían poner cuatro como en el anime, si te sale un Pikachu. Por... un eléctrico, ¿no? Mira, me gustaría que ningún inicial fuera en ese Pokémon. Ni de planta, ni de fuego, ni de agua. Me gustaría que uno fuera psíquico, otro fantasma... Y otro de veneno, tío. Que son tipos así raros. Sí. Que te dice, guau, esto está complicado. Pero el psíquico está roto, ¿eh? Pero es que me gustaría que fuera como en el XD. En el XD era, al fin y al cabo, tú eras de un laboratorio y resulta que hay una banda criminal que lo que está haciendo es convertir a los Pokémon en oscuro, ¿no? Pues me gustaría que fuera, que tú fueras de esa banda criminal. Por una vez, ¿no? Que tú fueras como los malos, te dieras cuenta de que todo esto es malo y busques apoyo desde dentro para destruirlo. Eso estaría guapo. Yo he visto en mi experiencia... distintos Pokémon, no lo he curado todo. Pondría dos regiones. Se lo han hecho en dos juegos. De la DS, tema antiguo, se puede actualmente. Te me coman los huevos y sin reto. De la DS, dos regiones. Que pueda volar con el Latias o el Latios. Sacamos ese lado bueno del Zafiro Alpha o del Rubí Omega. Las mera evoluciones estarían guay también tenerlas, porque me gustaron. Que tu personaje te sirviese, que pudiese llamar por teléfono a otros entrenadores. Bueno, ya se puede hacer videollamada, ¿no? En plan... Y por cada incompleta. O sea, perdón, completa. No me ha asustado. Por cada completa. Yo creo que si pones lo mejor de cada juego, triunfa. Te digo yo cuál es una idea que tengo en mente. Perdona, Tónica. En el Perla y el Diamante, ¿no? Después de completar la Pokédex, te da la dorada. Que también tienes que completarla. Es la nacional, sí. La nacional. ¿Te gustaría que hubiera doble Pokédex o en una todos los Pokémon? Yo para empezar pondría la de la región.
Sí, y después la nacional. Porque, de hecho, el Diamante y Perla fue el primero que metió la mejora de solo tienes que verlos. Hmm. Era más fácil ver los Pokémon porque, coño, con hacerte los gimnasios y la liga, imagínate que hay 100 Pokémon, ya habías visto 80 y poco. Los otros se podían ver por las distintas rutas, ¿no? Al fin y al cabo. Lo bueno de eso es que los Pokémon que no estaban en ese juego, algunos los veía porque tenía algunos entrenadores de gimnasio. Exactamente, y claro, es que era por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pensé que... ¿Os imagináis un Pokémon en el espacio? ¿Un juego entero en el espacio? ¿Te imaginas eso, Orellana? Mario Bros. Y al espacio, ¿no? En el Galaxy. En el Galaxy va al espacio, en el Odyssey va al espacio. Naruto fue al espacio, estuvo luchando en el espacio. Es verdad, yo soy una movida. Respirando en el espacio, yo creo que se puede hacer. Pero tío, un Pokémon que sea en las regiones, o sea, la región sea el espacio, y las distintas ciudades, o vamos a llamarlo zonas grandes, sean planetas. En plan, porque tú viajas como en un cohete. Una cúpula, ¿no? Que estén encopuladas las diferentes regiones. Y que, claro, todo sea temática espacial, ¿no? Yo saber qué Pokémon hay ahí, Claro, es que está guapísimo, tío. Ahí, por ejemplo, si le veo... Tipo agua estaría más. Ahí sí le veo yo sentido a que no haya la Pokédex entera, ¿no? Porque estás en el espacio. Claro. Pero, por ejemplo, que Deoxys tenga lore, porque Deoxys viene del espacio, tío. Y no sé. Cosa también, ¿no? Venía de fuera. No sé qué decirte. Y entonces, el lore ese puede estar guapo, tío. Cosmos. No sé. Es el Pokémon que evoluciona o a Solgaleo o a Lunala. Me quedo igual a ti. Desde Luna... Sí, o sea, Cosmos es... Claro, este ponemos Luna jurado poco porque no me dejan jugar. No está aquí Cosmos, tío. Seguro que... Bueno, ¿Cosmos no evoluciona a Lunala o a Solgaleo? Es un bichito amigo de uno de los protagonistas. Ah, el bicho evoluciona al Pokémon legendario, sí, del juego. Sí, sí. Pues, según el ítem que haya, creo. Sí, porque, tío, yo creo que no se ha... No, aquí solo hay publicidad. Pokémon legendario, como una evolución. Es que no se ha explotado mucho el término espacio en el Pokémon porque te dicen, no, es que Deoxys viene del espacio. No, es que Cosmos viene de las estrellas, pero cabrones, ¿y qué hay allá arriba? Bueno, me encanta. Este juego me encantó de que tú te enfrentabas a Rayquaza y cuando lo derrotabas, ya sea capturándolo o no, venía un Deoxys por la cara. Por la carísima, y ibas con el Rayquaza para arriba. Sí, sí. Eso y... El episodio del 3 estuvo guapo. Sí, sí, y todos los Pokémon debilitados también. Eso era un enfrentamiento difícil. A mí me costó mucho capturarlo. Tuve que reiniciar un montón de veces a 3DS. ¿Y de la acampada qué pensáis? ¿Os gusta el modo acampada? Yo lo veo un modo friendly para atraer más público. A mí, por ejemplo, acampada. La acampada es que, por ejemplo, a partir de este, te podéis ir de acampada con los Pokémon. Básicamente era darle cariñito y comida. Eso hacía, por ejemplo, que subiera la amistad, porque antiguamente para subir la amistad había que darle los Pokécepos estos. Ay, sí. Y en el Perla tenías que darle, sí, esos dulcitos, las vallas que se hacían. Las vallas esas extrañas, sí. La chuche. Sí. También había una Pokéball que tenía como un corazón a lo raro, que claro, era una amistad, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te dice que un Riolu evoluciona a Lucario con por amistad. Sí, los Pocochos, sí. Los Pocochos, es verdad, tío. Que dependen si eran agrios o dulces, eran tienes chuches. Que dárselo al Pokémon. Por cierto, antes de que se acabe la encuesta nueva. ¿Qué encuesta nueva? ¿La has hecho tú, Ruko? No. ¿Qué pone? ¿Os gustaría que cambiasen el nombre de Snorlax a Falete? ¿Quién ha puesto eso, tío? Esto se puede hacer, siendo un espectador. Pues ahora me entero. A lo mejor está el otro administrador conectado. Ah, el de Dariox, ¿no? Que no está en clase ahora. Votar. Sí, deseándolo, obviamente. Falete tiene que ser. No sé. Si queréis, podemos pasar... ¿Queréis ver ya el gameplay? Vale, vale. ¿Cómo lo hacemos? Que traigo la Switch para hacer un gameplay. Ah, no tengo. No tengo aquí la capturadora, va a ser un poco feo, ¿no? Pero... Bueno, que puede cogerlo y llenar la GoPro y os enseño cositas rápido. Voy a dejar la animación del principio con la música que siempre... Es la misma música. Claro, el nivel nostálgico pesa. Dale, dale, enseña. Venga, venga. Vale, voy a hacer sitio, ¿eh? Quito cosas de la mesa. ¿Os gustaba usted eso de... En Perla, por ejemplo, hacía embellecimiento, concursos de belleza con los Pokémon y les vestías y todo. Eso estaba muy chulo. Se puede en este. Ciudad Corazón era, ¿no? Sí, Ciudad Corazón. Oh, está rápido. Me gustaba más, por ejemplo, en el Pokémon Plata o en el Oro, estuviese el Pokédeporte este raro. Ah, sí. Y tú ibas consiguiendo muchas medallas y hacían el un museo de tu lore. Eso me gustaba mucho. Qué pena que hayan quitado ese tipo de cosas para el futuro, porque en el Pokémon Escudo y Espada no hay, ¿no? De eso, ya. No hay concurso, no hay... No, en el Espada y Escudo hay movidas. Te ponen mira, los gimnasios en el Espada y Escudo es como un estadio. Sí. Con animación, en plan, música guapísima. Pero luego el entrenador era súper fácil de matar. O sea, yo flipaba. No, pero luego están los... ¿Cómo se llama esta palabra? Las incursiones. Sí, como sí. El Pokémon GO, pero en el Espada y el Escudo es que hay incursiones.
Pococho te es, tío. Un Pococho una chuche para el Pokémon. Ah, tienes que probarte el pelo. Hostia, te Pokémon Go, pero no sé qué hace. Tienes que probarte el pelo. Orellana, o técnica, ¿puedes poner la...? Sí, voy, quito. Orellana, ¿puedes pillar la GoPro para enseñar esto que está empezando? No. La intro, que no la puedo parar. No. Esta transición. Y yo, puto reflejo, su puta... Vale, sin reflejo. Hostia, se me ve a mí. Bueno, pero, coño, ponte ya, ¿no? Perla, Switch, vale, ya, lleva, lleva. Volumen. Ay, está a tope, está a tope. Se viene. Ay. Irka no estaba, creo. No, Irka es la que ha hecho el remake. Eso sí. Infri, sí, ay. Ay, qué bonito se ve. Demasiado reducente. Muy épico, muy épico. La música es la misma. No se pese en pantalla, está un poco morada la pantalla, ¿vale? No es negro. Mira, los Funko por el de Lerus Tanaya de Netflix. ¡Ay! ¡Ay, está hermoso! Esto es lo guay, es que esto no se parece nada al Pokémon Luna, tío. Nada, esto es otra historia, esto es un vuelto a lo clásico. Lo que funciona. Es verdad que es igual, ¿ves? A Venex es igual. ¡Qué hermoso! Ahí está, mira, fium. Mira tu Pokémon. El pibe y la piba. Y mi Pokémon, es verdad, ¿será casualidad? No, no. ¿Eres chico o chica? Qué ilusión me está dando. Pero vamos, que toma. ¿Lo puedes apoyar en la mesa, Orellana? En plan, aquí cerquita, para que... Por tu pulso, más que nada. Mi pulso estaría a tope. ¡Ay! A ver, se me refreo. Ahí se ve. Más o menos. Es la movida, esa es la movida que va a pasar. Bueno, es verdad, porque se supone que las mejoras... ¡Oh, paña! Las mejoras son solo visuales, porque no hay sí, mejoras. Sí, las mejoras son visuales, venite, y alguna que otra cosa de la conexión y eso. Pero ojo que le doy a la... ¡Ay, suena la musiquita! Ya no hay menú, o sea, ya se pone directamente la partida. Infancia desbloqueada. Se me ven mi cara mucho de eso, tío. La musiquita de... Pues no sé si podemos poner esta música en directo. Qué hermoso. Bájalo, bueno, bájalo. Vale, Orellana, vamos a poner un modo... graba por aquí, porque... Mira los pinipón que le gusta a Jovenecky, hombre. Ahí están los pinipón, hombre. Ay. Ojo, ahí. Vale, chavales, os voy a... Enfréntate a alguien a hablar con la gente, a ver cómo es. Mira, chavales, os voy a enseñar dos cosas, ¿de acuerdo? Y luego os explico. Luego os explico, voy a enseñar dos cosas, mira. La tengo en el PC. Acabo de empezar, tengo una medalla, ¿eh? ¿Cuántas cajas de PC hay, tío? Pues vamos a mirarlo ahora mismo. A ver. Qué importante, ¿eh? 18 cajas. Y mira que bien decorada estaba. Mira qué guay, ¿eh? Mira qué chulo. Ay, esto siempre pasaba en el Perla. Los dulces siempre los poníamos en la cajita rosa, yo me acuerdo. Ay. Está guapo, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? A mí me encantaba ordenar mis Pokémon, tío. Que a mí también me encantaba. Vale, ahora os voy a enseñar una cosa y lo voy a explicar, ¿vale? Tengo esto. Esto lo voy a usar primero, ¿no? ¿Qué es eso? El huevo de Manafi. Te lo dan nada más empezar. En plan, por regalo misterioso se puede recibir a Manafi. Bueno. La técnica está llorando. Sí, pero no, pero es que ahora, es que tengo esto. Porque tiene a Mew cuando va a empezar. Porque por haber jugado al Pokémon Let's Go Pikachu, te regalan a Mew. Tórate los huevos, ¿sí? Pero tienes que tener una primera medalla, porque se recibe por regalo misterioso. Y por haber jugado al Espada y el Escudo, te regalan esto. Te regalan un Jirachi de nivel 5. Sí, tres Pokémon. Sí. No puedo enseñar ahora mismo a mi rival, porque es que no sé dónde está. O sea, mi rival es que está ahora mismo... Es que mi rival se llama Carrero, Orellana. Tenemos el pulso. ¿Qué pulso? Un poco mal. No, está bien, se te apoya en el suelo, cabrón. Sí, está apoyado. Qué mentiroso. Mira, cuando si estos dos de aquí, estos pibes, te dan a Jirachi y a Mew. ¿Ves? Son los que te dan... Pero vamos, que eso, yo te digo, que... Yo es que miedo. De los monirotes no me gustan mucho, pero... Tampoco. Visto, he visto en el Pokémon Luna, lo prefiero. Creo que un combate, tengo los Pokémon cargate. Bueno, ese minuto me distinto. Ahora, lo he visto en la Switch. Vale, pantalla. Aquí está el pibe este, que yo no luché antes. Ojo, lucha en directo, chavala. Pere. Yo creo que los fondos están haciendo los Pokémon, un día le dirán, no quiero hacer un combate, no sé. Y pasará para adelante. El niño en pelotas.
Oh, no, creí que estuvo frío. ¿Qué dijiste antes? ¿Se puede conseguir de noche? Ahí está, estará bien, métele todo en la... Eso, por favor, un niño. Anca de hidratación. No, Javeneki, ¿por qué hiciste eso? No puedo, bebé. Me falta una pata. Oh, no, uso placa, estoy amonado, tío. Hostia, pues me lo he reventado. O sea, un picotazo, sirve contra ese, ¿no? Tengo ataque ala. O ataque ala. Mira cómo tengo un Magical, luego explico por qué. No es necesario, pues ya era vos, ¿no? Exactamente. No me voy a explicar mucho, ¿eh? ¡Tengo un Warpin! ¿Y tiene ataque de Magical o tiene...? Nada, tiene salpicadura y suicidio, prácticamente. Ataque ala, mira cómo golpea dulcemente al Pokémon. Se hizo muy eficaz. Está sufriendo y se muere. Se ve, ¿eh? Se ve muy bonito, tío. Míralo. Mira, ojo, al repartir experiencia. 3, 2, 1. ¡Boom! Joven X se ve brutal, me encanta. El cazabicho se ha muerto. ¡Joder! Vale, me han subido los gráficos. Sí. Yo creo que es una cosa innecesaria, pero aquí funciona. Ah, aunque un poco... yo veo los personajes un poco con las articulaciones raras, ¿no? No, tío, es que esta ya la he ganado. Ya le he ganado a esta hipa. No sé si por aquí saldrá mi rival o algo. Vamos a buscarlo. Es que ya no sé ahora mismo... ¿Cómo lo has llamado, rival? ¿Le puedo poner nombre o qué? Sí, se llama Carrero. ¿En serio? Pero es que... Espérate, eso es doble, ¿no? Sí, es doble. Vale, vamos a ver. Esto es historia, ¿eh? Bueno, no sé si es doble. ¿Has visto ¿Puedes las ir a buscar atrás? A mi papá? Trabaja en el... Hostia, aquí es lo de Driftlon, tío. Descubrí en el juego original. Sí, y el Valle Heroico. Coño, el Valle Heroico, ¿te acuerdas? ¡Ay, Valle! ¡Ay! Mi vida, mi corazón. Eso es malo. De aquí no pasas, para no te meter... Estos son los soplagaitas del equipo Galaxia. No puedo pasar, pues hay niña con una gorrita. Ah, pues no me deja. Hostia, pues no puedo pasar, chaval. Tienes que hacer algo con miel, creo, ¿no? Con miel, ¿sí? Para el Driflon. O una prueba, ¿eh? Vamos a ver qué tiene. Una poción. A ver, ¿tú te acuerdas? Alguien más, ya se va un poquito más. Sí, 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 quiero... Ay, ¿me pongo otro hierba. Pokémon? Sí, ponte otro de. Vamos a ver, me voy a poner a... ¿Qué os parece a Luxio? A Bidu, qué no, Bidu, no, Bidu está ahí para completar porque es de solo. Luxio es genial. Vamos a poner a Luxio. Driflon salía donde los molinos un día de la semana. ¿Soplagaita? Sí, pero no había algo con equipo Galaxia que quería el Driflon o algo así, ¿había? No me acuerdo bien de historias a venir aquí. ¡Ojo! Vale, te la rompe el equipo Galaxia, ¿no? El Team Rocket de la época. Ay, ¿salía el viernes, no, Javeneki? En plan, el Driflon. ¡Pim, pim, pim! ¡Oh, no! El gato come gaita. Me encanta porque se ve el reflejo del suelo del personaje. Sí, y se ve nuestro reflejo. También, pero veis como que el suelo es súper acuoso, ¿no? Hostia. Ojo cómo se vería con la Sony. ¿Lo probamos? Espérate un segundo. Solo para probar, sí, ¿eh? Sí. No voy a tardar. ¿Con la Sony? Hostia, pero ¿qué ha pasado? Qué rotas luces hay, ¿eh, chavales? Aquí hay dinero. Por favor, suscríbete. Hola. Vale, ya está. ¿Veis cómo tiene tres patas arriba? No, se ve como mucho más nítido, sí. Se ve mejor, ¿no? Claro. No, pero se ve en plan... ¡Ahora! ¡Wow! ¡Orellana! ¡Qué locos! Dale, eléctrico, ataque eléctrico. ¡Impastrueno! Tremenda mierda, el trípode de Luis. Me ha sorprendido. Me encanta porque el menú es casi igual. Solo que no está en píxel. Estos eran los vídeos de 2010, ¿eh? La gente grabando con el móvil a pantalla, ¿eh? Porque una capturadora te valía 70 euros más, ¿no? ¿Cuánto era? Bueno, sigue costando lo mismo, ¿eh? O más. Sí, pero ya... La gente se ha pasado ordenador. Antes el Call of Duty, oh, qué maravilla. De verdad. Qué maravilla el Call of Duty. Increíble, esto es increíble, señores. Mira. Cómo se mueve la cola, así tan natural. Me encanta. Este pero... puede sentar... ¿No rayáis con las articulaciones y los bracitos que tiene? Sí, sí. Es increíble, ¿eh? Pues este es el Pokémon Perla, chavales. Muy... Y ya con el Jirachi ya ni te digo. Psíquico metal. O sea, cero, ¿eh? Poco se habla. Llevamos una hora y cuarto hablando, tío. ¿Una hora y cuarto hablando de Pokémon? ¿Una hora y cuarto hablando de Pokémon? La UPRO está apuntando a... ¿Podéis cambiar, por favor? Gracias. Ahí, ahí. Voy a guardar partida ya. Vamos a poner el efecto ojo de pez. Aquí está manchado, no veo bien. ¿Qué pasa, Orellana? Bueno, tío. Vale, voy a ponerlo en su sitio. Vale, ya estoy guardando y lo quito. Ahí, ahí. Potente, ahí. A la verga. A ver el cable, ¿eh? A ver el cable, ¿no? Lo bueno es esto, ¿no? Que se pueda apagar en cualquier momento la consola. Que ya se lleva así muy pesado. Carrero, es que, fuera broma, que el rival que se llama Carrero, es que no sé cuándo aparece, porque hace poco me enfrentaba a él.
Ya no, hasta que no te pase esto del equipo ¿Era Galaxia. ¿Era mala gente o era buena gente el tío? Era buena gente, pasa que va un poco a su bola. Cuando llegas al primer... En total elegí invitar a otro, Jocosaurio. No, pero este... creo que era en tu juego y en el mío, en el oro y el plata. Mm-hmm. Tu rival era un hijo de puta. Sí, ese era mala gente. Era un nota que odiaba a los Pokémon y te iba a ser más poderoso. Pero tú le haces cambio de idea o algo de tanto más sí, ganarle. Tiempo, pero sí. Te pasa el juego... Pero tenía el pelo rojo, me acuerdo. Sí, tío. Rojo rosa. Rojo rosado. Satsaurio, no, Carrero. Satsaurio, Dios. Ah. Era un hijo de puta, tío. Te tenía que pasar dos veces la liga Pokémon porque cuando tú te pasabas a la segunda región, sí. Te la tenías que pasar otra vez la liga Pokémon. La de Canto, y claro. Y estaba hiper rota. No, es que la liga Pokémon estaba en pleno. Estaba en el mar. Y encima es que te espiaba cuando lo ves por primera vez que te estás espiando mientras coges tu Pokémon. Sí, y coge otro. En plan, oye, ve sí, para mí. Sí. Era un hijo de puta. Yo es que he jugado al oro, no al hard gold. Pero estaba ese que era tu enemigo y luego tu amigo escogía el tercero, ¿no? Sí. Claro, sí que esto era un cachondeo, es que era la... Se pero usaban bueno, los tres. Habéis visto un poquito del juego, visualmente muy bonito. Que es verdad que tiene un poco lo que ha dicho antes Abeneki, que parecen unos cabezones, unos Funko Pop, unos pinipón de esos. Sí. Vale. Pero que si lo ves en las rutas, en las ciudades... Tiene la estética que tenía en su día el Diamante y Perla, porque el Diamante y Perla tenía esa profundidad que no tenía la Game Boy Advance. Yo lo respeto. El juego me ha gustado. Después de ver el Pokémon Luna, cualquier cosa me gusta. Mira, yo digo así de simple. Si tienes una Nintendo Switch y te gusta Pokémon, pues ahora está a 45 euros. ¿Qué quieres esperar? Puedes esperar. Busca si está la Pokédex completa. Voy a mirar. Por eso no, el Black Friday baja de precio. En el Black Friday mejor baja a 45, que es lo que he estado... Sí, es que el problema de Disney, que ya, o sea, de Disney, de Nintendo, que ya lo hablamos aquí en su día... Mañana llueve por la cara. Es que no bajan el precio de los juegos. No, nunca. Porque es anti-especulación, ¿no? Si yo no te bajo el precio, no lo puedes vender más caro. Es que ahí está la cosa. Pokédex, diamante, brillante. Aquí está. Coño, Pokémon... La verdad es que partida es... Vale, ¿por qué a la gente le gusta tanto Dialga? No sé, a mí me gusta el Perla. A mí me gustan los dos, pero Palkia me gusta a mí más. ¿Por qué a la gente le gusta más Dialga? Decidlo en los comentarios. ¿Qué team sois, Dialga o Palkia? Oriana no me sale. Me sale la de Shino. No me sale la nacional como tal. Son 150, ¿eh? Poco se habla de eso. Bueno. Uy, esta es Nowhere. A lo mejor solamente han puesto la de Shino. Hombre, pues mira, lo veo guay. Sería raro, pero también sería respetable. La de, coño, en el Lego Pikachu y el Eevee. ¿Por qué Dialga? ¿Por qué? Danos tu opinión. Me interesa saber tu a opinión. A mí me gusta Palkia, ya por diseño. Palkia dice que se parece a un Rifo. Pero a mí me asuda, eres la polla. Por lo menos bípedo, ¿sabes? No sé. Ojo, el vídeo del Luifro, ¿eh? Ahí tenéis el Luifro de el Luifro del vídeo, el vídeo del Luifro. Pero bueno, chat, que decí un poco vuestras opiniones. ¿Cuál es vuestro juego de Pokémon favorito? El mío en concreto es el Perla y el Pokémon Ranger. Pues cuando consigas ahorrar y veas el juego, cómprate este. ¿O este o el oro? Cuando tengas 100 euros. Porque lo chulo del oro y del plata es bueno. Que en ambos juegos te puedes desbloquear a Lugia y a Jojo. ¿En serio? Sí. No, tú, por ejemplo, tú juegas este y es parque por huevo. Bueno, y ahora no está, ¿no? Te comento, yo tengo el Pokémon Oro para 3DS, pero el primero. Que lo que hizo Nintendo fue que los volvió a sacar, pero compatible con el banco Pokémon. O sea, yo la historia es la misma. ¿Y con qué le pusieron los Pokémon de Pokémon negro y blanco? Ya, y no sé, tío, porque este árbol que es el de Game Boy Color. No me llega raro. Por aquí dicen el Hard Gold Soul Silver, una buena elección, y el negro y blanco 2, también está muy bien. Hmm. Por el diseño del de Pokémon y el color que tiene... Vale. Ah, dice que por eso le gusta Dialga, vale. Por eso decirnos, técnica, una encuesta que sea, ¿cuál os gusta más? Y que ponga Hard Gold Soul Silver, Pokémon negro y blanco 2, Diamante y Perla, ¿y cuál podemos poner? ¿Espada y Escudo? No, el Esmeralda, ¿no? Rubí Zafiro. Bueno, claro, que sea una encuesta de cuatro opciones. Lo vas a tener que repetir. Sí, sí, yo te lo repito, y que la gente pues vaya eligiendo, ¿no? A ver cuál es su favorita. El Rubí Zafiro también estaba muy guapo, tío, pero a mí el Diamante y Perla me marcó mucho. El subsuelo yo eché muchas horas. Ay, yo también eché muchísimas horas. Pero que encontré una tabla de Arceus por la cara, yo qué cojones, ¿sabes? Yo te voy a hacer una pregunta muy potente. Dime. ¿Coleccionabais peluches en el subsuelo? Porque yo lo hacía. Uy.
Yo sí. ¿Robabais bandera? Lo de hacer tu propia casita, ¿no? Sí. Yo sí. Yo te pregunto, si sacan el Black Ops 2 o el Modern Warfare 2, uno, un Call of Duty bueno, clásico, sí, remasterizado en online, con todo igual solamente que remasterizado, ¿tú lo jugarías? Sí, porque lo jugué en el 1. El Modern Warfare 1 lo tengo, vamos, tú lo juegas conmigo. Sí, pero no el modo historia. El online. Sí, el Modern Warfare 2, la mayoría de los mapas me gusta, exceptuando dos o tres, a lo mejor Karachi no me gusta mucho. Yo creo que si es en eso, Call of Duty volvería a nacer. Podría volver a nacer porque a gente como Ibai le encanta el Modern Warfare 2, ¿no? Y yo creo que puede pasar eso, ¿no? Que partido con mis colegas y, bueno, y tú con tus colegas. El Modern Warfare 2 habéis vivido muchísimo. Y el 3. Sí que es verdad que no me llamaría para PC, porque incluso puede que en PC se juegue mejor. Pero no sé, tío, tiene esa cosa que no me atrae el del PC, ¿sabes? Yo lo juego en Play 5, yo sé que el mando es peor. En PC había un montón de hackers, ¿no? Y la Play 3, cuando pasaban sus 5 añitos, también estaba lleno de hackers. Los puntos te los subían por lo cual. Otros quitaban. Otros quitaban. Depende del hacker. De repente a nivel 1, yo qué coño pasa. Los carreros, voy a la ducha. ¿Qué os pasa, tío? ¿Pokémon blanco 2 y Pokémon negro 2? Sí. El Pokémon nuevo se ha caído. mira, pon ahí Pokémon blanco y negro 2. ¿Sabes? No, estaba todo bien. Estaba todo bien. De hecho, la palabra Pokémon no tienes por qué ponerla. Vale, pues lo quito. Y el Soul Silver y Heart Gold. Yo se me cae la barbaridad. Oro y plata. Oro y plata, pero los de sí, vale. Los de Nintendo DS. Bueno, a ver, echa la imaginación, solo remake. Pon remake. Más fácil. Oro y plata, remake, exactamente. Pon también ODS, exactamente. Rubí y Zafiro. Y por último pon Diamante y Perla. Y a ver cuál dice los pibes. Orellana abre Pokémon Go, que hay eventos relacionados con la salida del juego. He visto. Hay cositas. En el Pokémon Go están los Pokémon iniciales de Perla y Diamante. Pero con los gorritos de. Del Pibardo y de la Pibarda. Que por cierto, solo por jugar al juego te dan un conjunto que es el que lleva el Prota y la Prota en el Pokémon Platino. Te lo regalan. Nada más tengas el regalo misterioso, te lo regalan. Junto con el huevo de Manaphy. Eso está muy bien. Estoy por añadir a Manaphy en mi equipo. No tengo ningún Pokémon tipo agua. Tengo a Magikarp que lo voy a matar cuando evolucione, básicamente. Ponte lo voy a decir, abre ya el huevo, ¿no? La verdad. Eso no se lo abre. No, eso ni de coña. Eso tiene muchísimos pasos, ¿eh? Vamos a ver los eventos que hay, te dice el terreno que hay, ¿vale? Abriendo eso, Pokémon sí. Go. Ahí está Orellana abriendo el Pokémon Go. Vamos a ver en directo lo que está poniendo. Sí, bueno, voy a editar el directo. A ver, técnica si puedo. La mierda esta de cable. Orellana tiene gase. ¡No! ¡Oh, que se suelta! Se soltó. Que me tome un tema a ti. Se soltó. A lo mejor te lo suelto y lo cojo con el mano. No sé qué decirte. Va peor. Ahora se vale. Ok. Pokémon Go, ¿vale? Desafío. Espérate. Te dan tres recompensas, no sé cuáles son. Ahí por el mapa, los Pokémon iniciales del Pokémon Diamante y Perla, ¿eh? Como este chinche, con el gorrito de tu personaje, sea bueno. Femenino o masculino. En este caso creo que es la tía, ¿vale? Y bueno, si lo capturas, pues se te va a la Pokédex a la parte de eventos, porque eso no te lo he dicho yo. No, pero no sabía. Han sacado la Pokédex una expansión y ahora puedes ver los Shiny y los Pokémon de evento. Qué bueno. Lo capturaré. Capturado. Pero no encuentro los iniciales con el gorrito del personaje no masculino, ¿eh? Técnica, ¿y cuál es tu favorito de los que hemos puesto? ¿De qué? De esto, de la encuesta. Se está muriendo, ¿qué pasa? La técnica muere, ¿eh? ¡No, técnica, vuelve! Tengo hipo. Ah, ¿tiene hipo? Ha cascado, ¿eh? Oye, hay que asustar a la técnica, ¿eh? Para que se le quite el hipo. Mi hipo es muy ruidoso. ¿Otra vez asustarlo? Antes no me he contado, estamos recogiendo la técnica y le digo a Orellana, corre, bájate del coche que la vamos a asustar. Y tuve que ir al coche porque venía un tío. Me cago en la puta. Técnica, no, no le puedo faltar foco, el foco. Nada, eres caído al suelo, chavales. Oh, no, técnica tiene hipo. Está hiperventilando, estás bien, ¿eh? Es que no quiero que se meta tanto. Pero aguanta la respiración. No, pero aguanta la plaza. Hostia, pero qué hipo más potente, ¿no? Un hipo poderoso, ¿eh? Yo creo que podemos una olimpiada de hipo, ¿eh? No, pues, si lo hacemos reír va a estar con el hipo todo el rato. O sea, pues cuidado que duele, ¿eh? Cuando te ríes y te haces el hipo ahí, ¡pam! En la tráquea, ¿eh?
Está llorando ya casi. Te toca asustar de emergencia. ¿Te asusto? Dile que este mes no cobra. Que beba agua aguantando la respiración, dicen por ahí. Voy. Venga, ahí va, pero aléjate del portátil por si acaso. 121 seguidores, ¿eh? Por eso se habla. Sí, desde ayer, está muy bien. Bueno, llevar un nuevo suscriptor gracias a este señor, a Jesús. Que le ha dado el Prime a Víctor, que se ha quedado en plan, what the fuck, ha pasado. ¿Te acuerdas cuando confundimos a Jesús Hater con este Jesús? Es verdad, tío, pobrecito. Que... Un poco más y echamos a este Jesús, tío. Que es maravilloso este hombre, que es tu colega, ¿no? Sí, es que tú conociste. Es una maravilla este hombre, la verdad. Un día que... súper aleatorio y ya no lo he vuelto a ver. Al fin y al cabo, el hecho de que alguien se suscriba, dice, tú ves dinero, sí, pero el que te sigan, te suscriban, eso es como un impulso que te viene por dentro, ¿no? El levantarte... Nah, yo el dinero aún no lo veo. Porque aunque lleguemos a los 100 euros mínimos que se necesita para extraerse de Twitch... Muy difícil. De eso, entre los que somos y trabajando en el mar. Estás muriendo, ¿eh? Eso lo frieras tú, ¿eh? ¿Por qué has escupido? No sé si poner algo... No, no podemos... A mí me llena más de que nos sigan y se suscriban para que sigamos con esto. Eso sobre todo seguirnos, porque al fin y al cabo son 121 personas las que le llegan notificación de que estamos en directo. La técnica ya... se está pasando de puta madre, vamos. ¿Pero por qué así? ¿Te ríes tanto? ¿De qué estamos hablando? Si estás bebiendo agua, ¿por qué te ríes? Pues somos fracasos y no tenemos... Estás llorando de risa, ¿eh? Pues se la ha quitado el hipo, ¿eh? Está roja, ¿eh? Tenita, ponte la GoPro a ti misma. Te vamos a... Pero que se la ha quitado el hipo, fuera broma. Voy al baño. No, no, ve al baño y trae la... ¿Me trae la chucha? Pues bueno, cojo ya. Me está muriendo. La técnica oficialmente dada de baja durante 6 meses. Me cago en la verga. ¿Quieres una pisica? Pues tío, sí, se me ha antojado, ¿eh? ¿Qué es la pizza, Rocha? Adivina de qué es la pizza que me voy a comer esta noche. ¡Oh, Orellana! ¿Sí? Coño, no puedo, Orellana. ¿Qué está pasando ahí? Tiene una concha. Oye, chat, ¿qué tal la semana? ¿Ha ido guay? Sí, nosotros ya hemos hablado de Pokémon, ya hemos cumplido. Ahora nos toca hablar a ustedes. Vamos a hablar sobre lo que queráis. Venga, chat, contanos cositas. Abeneki, Black Carrero, los que estéis más arriba. Me comí un tiburón, tío. Toma los japoneses. Tío, pues mi semana ha sido muy corta. Porque... Ya no he terminado. Pero es que es muy corta, tío. Porque fui el lunes al gimnasio, pero en plan fui todo solo. Yo fui a las 4 de la tarde, para salir a las 4 de trabajar, fui para allá. Y cuando llego, digo... Dice, pues nada, yo voy a cenar a la calle y lo que surja. Perfecto. Que aproveche, ya ven aquí. ¿Y qué puede surgir? ¿Qué puede surgir? Pues bueno, ya nada, llego al gimnasio y digo... Espero que no me trolee Spotify porque yo no me llega buena cobertura en el gimnasio, o sea, horrible. Y descubro que en Spotify hay un modo de baja conexión que se escucha peor, que yo no veo que se escuche peor. Y durante la hora que estuve ahí se escuchó todas las canciones. Me dio tiempo hasta 15 minutos corriendo en la cinta. Y dije, ya que llevaba tiempo sin ir, dije, hostia, voy a hacer una combinación rara que es el pecho y la espalda. ¿Tú sabes yo qué hacía cuando iba a gimnasio? ¿El qué? Yo iba, tú sabes que yo me comí el camino de 40 minutos. Iba, o sea, que ya de por sí eso convalida, ¿no? Un poco. Claro, yo iba con la música de Spotify. Y Spotify lo que hace, o SoundCloud, una vez que tú trasladas la canción, sí, aunque no tenga cobertura, si la vuelves a poner, te funciona. Te funciona. Porque ya se trasladó anteriormente. Claro. Es como cuando tú echabas el vídeo de YouTube para atrás. Para atrás, que está cargado, claro. Pues igual. Entonces yo cuando iba con usted al gimnasio, cuando iba solo, tenía música infinita, ¿eh? Claro, porque tú todo ese camino, a lo mejor media hora andando, ya has tenido aproximadamente 10 canciones. Guau, wow, eso está bien pensado. Hmm. Oh, dice Javeneki que ha visto Los Eternals y que le gusta. No entiendo tanta crítica negativa. La crítica negativa de Eternals se centra obviando a los típicos soplapollas, fachas, que no le gustó la escena homosexual, que tampoco es para tanto. Es que no es para tanto, es un puto beso. Y además está súper natural, de hecho. Es que ya es lo que pasa a día de hoy. O sea, a día de hoy hay matrimonios homosexuales de dos mujeres o dos hombres. Incluso los hay de tres personas. O sea, y los países que han prohibido la película, ¿verdad?, van a acabar cambiando. Ellos no van a salir ganando. Porque es la naturaleza humana. Un ser humano le puede gustar a otro ser humano. Ya sea un hombre o una mujer. Es que no hay más explicación. Si es que es la vida. Ese tema hay que justificarlo. Eso no sopla pinga esto, ¿eh? Pablo, te como los huevos. Además, huevos en plan web OS, en plan sistema operativo de web, ¿no? Modo red. Pues estaba contando... perdón, se estaba hablando. Sí, simplemente, lo que no le ha gustado a la gente, por lo menos a mí, por ejemplo, es que el guión
no era uniforme porque te sacaba muchos flashbacks. Para familiarizarte con los personajes, pero por ejemplo con Fasto, no te familiariza apenas. Porque sale la mitad de la película, un flashback suyo en Japón. Ok, tiene su pareja y su hijo. ¿En Japón? Dentro de la bomba nuclear. Ah, coño, sí, es verdad. Pero ya está, no te pone más sobre... O sobre Druig o todos estos personajes. Lo que le ha pasado es que no ha tenido esa uniformidad a la hora de empatizar y conocer los personajes como se pasó con Guardianes de la Galaxia. Lo que ha dicho, se me olvidó que estaba Fasto hasta que fueron a por a buscarlo, ¿sabes? Es que eso. Tena tiene mucho potencial. En esta película no lo han hecho pidiendo y se nota. Pero yo creo que para futuras películas va a ser muy potente. Coño, pero si está cheta. Sí, o sea, tacheta. Está chetísima. Está chetísima, sí, pero yo sé que no se ha profundizado en ella. Que ese personaje esconde algo. Este domingo hablaremos mucho con Sergio de eso. Sí. Va a venir conversaciones fuertes de técnica sobre el tema de los Eternals. ¿Qué tal la semana técnica que hemos preguntado en el chat? Ya que estás tú en el chat también. Pero en plan, qué guay, qué tal, cómo has dormido, todas esas cosas. ¿Has comido bien? ¿Cuándo? Lunes, martes, miércoles, jueves. Yo tengo una rutina de que me levanto sobre las 10 y media 11 y desayuno un colacao cargado con tostas. Está muy bien, bueno, muchas cosas. Dos tostas. Entonces, para la hora de almorzar, no tienes tanta hambre, ¿no? No, sí. no, casi no me apetece comer. Así que como sobre las 3 de la tarde o así. Vale. A ver, la hora de instituto, ¿no? Yo lo mismo. Yo no, porque trabajar desde las 10 es que ya a las 2 tienes hambre, tío. Es una mierda. Mira, ya ven aquí. También me parece feo que usaran la palabra genocidio para referirse a la conquista de Tenochtitlán. Pero bueno, tampoco se puede pedir mucho a una producción estadounidense en tema histórico, jaja. He hablado en dos programas sobre ello. Si saco un clip, te lo paso. Vale, te lo paso. Y lleva razón, Black Carrero, no se profundiza en ningún personaje. En Cersei. En Cersei, ya está. Que es la prota, por así decirlo, ¿no? El misterio de Black Knight, que como se llama el John Nieve, el nombre de su pelero. Sí, me gusta, porque te dejáis todo el misterio. Se ha confirmado quién es el que está en la portrito hablando con él. Y dice, che, ¿estás seguro de que puede robar la espada? Esa persona es Blake. Sí, es Blake. El cazavampiro. Ya lo sabéis, de primera mano. Joder. Insider. Yo he ido a Disney a hablar con Kevin Feige. Fui al edificio. No, pero en serio, Eble. Ya te confirmaron que Eble. Y ahí quedó la cosita, ¿eh? Mm-hmm. Pues nosotros estuvimos toda la semana preparando la entrevista ayer, porque había que verse una serie entera y una película, porque es una actriz, ¿no? Sí, bueno, podemos ir a las películas y nada. La película se llama Jaulas, que es española, de hecho es del sur. O sea, se ha hecho Canal Sur y eso. Y luego la serie se llama Grasa. Tiene dos temporadas, es de Play Z, de los creadores de Malviviendo, y está guapísima. Tiene seis episodios la primera temporada y otros seis la segunda, y te hartas de rey. Y además son episodios cortos, son media hora, 35 minutos. Para la gente que como yo, que le da pereza verse una serie de una hora y media de capítulo, o una hora entera, esta cortita, se hace menos, te la puedes poner mientras desayunas. Es que está, yo me la veía, vamos, tres episodios al día, por prácticamente. Que entra, eso entra de rápido. Y está en Play Z y sin anuncio. No tiene anuncio. Es que como está hecha con recursos de público, ¿no? En plan, con nuestro impuesto y tal, no hay anuncio, ¿no? Como que no puede haber anuncio, por así decirlo, ¿no? Y no nos paro, estamos haciendo publicidad, pero porque lo merecen. Es una buena serie y una buena realmente película. Se puede decir que indirectamente estamos hablando de lo que ya hemos pagado, ¿no? Porque indirectamente se ha pagado eso con nuestros impuestos. Mm. Entonces un poco tú... Eso preguntamos a Mila, eso iría a la parte de cultura, ¿no? Me imagino que sí. No, eso iría a televisión, ¿no? Sí, no sé. Yo creo que va a cultura, y de cultura habrá una parte que será en plan película y eso, y serie. A ver, es que me da pereza que entras en Antena 3 y todo lo que hay son series de principios del siglo XX, películas alemanas mierda, y es como, chavales, es que hay más mundo, ¿sabes? La segunda temporada está en RTV, sí, exactamente. Y la primera tienes tanto en RTV como en YouTube. En YouTube oficial. En YouTube oficial. De hecho, tienes el primer episodio de la segunda temporada en YouTube y los enlaces de la descripción a RTV, por si lo quieres ver. Que el reproductor de RTV va perfecto. Me impresionó lo perfecto que van. Sí, sí, sí.
Y sí, gracias Paula, que de hecho la vi con ella, o sea que fue increíble. Nos reímos un montón. Normal, es que es para reírse. Es para reírse, una serie para reírse. De hecho, mira. Jaula sí es de drama, ¿eh? Sí, Jaula es un drama, es una película que, bueno, hay un problema en la película que no acaba de resolverse al final. Pero es como que intentan un poco indagar lo que puede ocurrir en la vida, ¿no? Yo con estas cosas. Así llego a las fresas. Ahí está. ¿Quieres chuche técnica? Gracias. Son sus chuches, ¿eh? Poco se abre. No, antes de para nosotros. ¿Esto es regalí? ¿Esto es regalí? Negro. Me gusta. De chico no me gustaba. Venga, es que con una chuche entra ese tío, por la cara. Es porque el azúcar te deja seco, tío. Eso lo he dicho. Entonces la de la serie no merece, ¿eh? Chat, hoy tenemos una reunión. Es verdad. Vamos a ver a Ricardito. A Ricardito en su casa. Vamos a cenar pizza. O pizza. O hay pizza. Nueva gente confirmada para venir al programa. Hay gente confirmada que de hecho... ¿Puedes decir algo? Hablamos de mañana. ¿La silueta de mañana no está hecha todo esto? No está hecha. Y no hay tiempo para ponerla. No. Por lo que habría que subir directamente la publicación. Mañana van a venir aquí... Dos personas. Pero la principal es una. Sí. Vamos a ser sinceros. Vienen los dos son famosos, pero mañana es una persona de ellos. Y está muy bueno. Yo tengo muchas ganas porque, hombre, han venido otros invitados, por ejemplo, Mila Fernández, ¿no? Creo que se acaba la música. No, sigue ahí funcionando. Ya se ve. Ah, vale. Por ejemplo, Mila Fernández se ha tenido que currar, ¿no? Algo de su carrera. Uh-huh. Pero la persona que viene mañana, me interesa un poco saber su día a día, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando decidió dar ese paso para empezar con eso, ¿no? Para sí. ver, porque es algo que, no sé, al fin y al cabo además es un género curioso. Confundiendo a la gente, ¿eh? Sí, es que no puedo decir nada, chavales. Mañana lo vais a saber, mañana, en las redes sociales, sobre las 12:30, una, seguramente a la una, vais a tener la publicación en Digo. Twitter e Instagram. O sea, es una técnica. Lo vais a tener y os va a sorprender y de verdad, os deseamos lo mayor y lo mejor que os pase porque estáis aquí apoyándonos siempre y cada vez nos ve más gente y estamos súper contentos por ello, de verdad que sí. Joder, ahí el discurso. La técnica no suele salir en cámara, tímida y demás, pero os aprecia mucho, ¿eh? Y escupa al suelo. Y habla con todos y con todos los invitados, o sea, apreciar la técnica. Tenemos la mejor técnica en el mundo, hombre. Como ya no hay nadie, ya lo digo yo. Y luego va a jugar Pokémon Perla, que sí. Si me dejan, sí, de verdad. Esta noche nos pasamos al segundo gimnasio. Full nostalgia, ¿eh? Full. A saber, Ricardo, cómo reacciona. Oye, ¿por qué no hay anime? Ricardo preguntó el otro día si el Son Goku, el Dragon Ball, era anime. Qué bueno, Ricardo. Ricardo es el mejor. Pues eso, tenemos hoy una reunión, no solo para hablar del tema de mañana, porque el tema de mañana se puede decir abiertamente que ya está hablado, ¿no? Porque es que es mañana, o sea que... Se viene. Pero se vienen colaboraciones, en plan, una colaboración, vamos a diferenciarlo. Una entrevista es cuando viene aquí una persona, como pasó a Genomila Fernández, una actriz. Esa persona ha venido, ha estado con nosotros y a lo mejor vuelve otro día, pero se va. Sí. Pero, por ejemplo, aquí ha venido un amigo nuestro y ha venido Luis Fro, ha venido Iván Phoenix. O sea, son personas que son colaboradores, considero yo. Y estamos hablando con un colaborador, con dos colaboradores. Uno ya está bastante avanzado en las conversaciones, otro se está empezando, que me ha contestado, por cierto, durante el directo. Yo estoy esperando a uno, ¿tú sabes quién es? Puede que claro, sí. ¿Podemos ser que se dedica a ese uno, al menos? No sé. Espérate, que ahora mismo no sé quién. El de hoy, que te he dicho yo. De YouTube. El de la página web. El de YouTube. ¿El que cocina? Ese, ya lo ha dicho él. Pero son más una entrevista. Sí, puede ser. ¿Alguien que tiene 5.000 copas? El de YouTube y el que cocina. La gente creyendo que es Carlos Arguiñán. Yo tengo 20.000. 5 copas. No, pero no metas eso, que si no ya la volvé a traer a Luisfro. Sí, a la gente le gustó que viniese Luisfro. Sí, Luisfro, la verdad, ojo al programa de Luisfro, hubo 6 seguidores nuevos que los trajo él. Y os digo, Luisfro está aquí más que invitado, va a volver aquí Luisfro. Tened en cuenta que Luisfro tiene una productora, como se comentó en el programa, y tiene su trabajo, su estudio y tal, y podrá venir cuando pueda. Si hacemos la siguiente batalla de gallo, que es lo que se acordó con Vena, él va a venir porque vamos a cambiar un poco el set para la batalla de gallo. Ni de coña saco a Luna otra vez porque era un coñazo. Pero no, sé que guay, ¿eh? Intentaremos echarte un poco más para allá, ¿no? Y si la Luna se pone en esa pared, ¿qué pasa? Es que es más grande que la pared. Que son 7 metros. Es que son 7 metros cuadrados, tío. Entonces se intentará echar todo esto más para allá. Uh-huh. De hecho, con Mila Fernández habló que vamos a hacer un teatro. Que misma haremos todo esto para allá. Voy a traer a Adrián Pino, ¿eh? Adrián Pino dijo que lo iba a intentar traer. Que, por cierto, que no sepa quién es la...
la serie del vecino, que está en Netflix, es el que hace de José Ramón. En Malviviendo es el que hace de Luisito, el que cantó la canción de los supercolegas del infierno. Y creo que ahora mismo no caigo en otro papel más destacable. Bueno, en Grasa. Sale en Grasa como el acompañante. El amigo gay, pero amigo que no es gay. Es el amigo gay de una Depende, persona que es sale. Es tan íntimo que sí, se cree que es gay. Es que es buenísimo. Aparte diciendo, yo no soy gay. Es gracioso. Y eso es un poco la situación. Entonces, esta noche habrá conversaciones, aparte de comer la pizza y jugar Pokémon, de un poco lo que vamos ahí bien. Yo tengo que comentar varias cosas, Brianna también tiene su feedback. Es feedback entre nosotros, ¿no? En plan, un poco ahí como... Hay momentos de reflexión. A lo que estáis aquí, por ejemplo, de espectadores, os lo agradeceríamos también que nos dijeseis qué os gustaría ver, qué os gustaría innovar. Obviamente que estuviese en nuestras manos. Claro. No, económicamente y de no traer a Ibai, porque no se puede. No se puede traer por Ibai. Favor. Entonces, decirnos, ¿vale? Tema de sonido, música, si queréis que salga la técnica, si queréis que venga aquí persona cercana. Toda esa cosa, decírnosla, ¿vale? Que nos ayuda. Sí, sí, todo eso es bien recibido. Aquí el feedback es constante. De hecho, esta semana hemos cambiado 3 veces el setup. Sí, porque el primer día el miércoles. Ahora vino Luisfro, o sea, Luisfro vino el miércoles. Cambiamos las luces. Vino una invitada. Hoy hemos puesto lo de la música. ¿Qué será mañana? Es que todo esto es un no para. Eso es lo emocionante, creo. Es lo emocionante. Yo creo que eso es lo que nos invita a salir, porque os repito lo que ha dicho Orellana, aquí no está entrando dinero. Tú te puedes suscribir, como ha hecho nuestro gran seguidor y suscriptor Jesús, pero ese dinero, quiero decir, es lo que hizo Orellana, hasta que no llega a 100 euros no se saca. No se puede sacar. Y 100 euros extraído entre 4 sigue siendo... ¿Qué hacemos con esos 100 euros? O sea, ¿podemos comprar una mesa de sonido? Pues mira, se puede comprar unos micrófonos, se podría. Y se puede decir, oye, hemos comprado esto gracias a vosotros. ¿Se puede comprar el papel de pared para acabar la pared? Pues se podría. Y acabar con los LEDs, se podría con esos 100 euros, eso sí. Sí, porque las LEDs están ahí cortadas en la coletilla. ¿Lo que compraré yo con los 100 euros? Un brazo que se ponga aquí para sostener no el micrófono. Muy caro, No yo tengo uno y está medio roto, pero eso no cuenta. Uno aquí y otro en ese lado. Y el que esté en el medio ya que tenga su micrófono ya cerquita. Eso se podría hacer. Yo veo esto así más elegante, ¿no? Es elegante, de hecho tuvimos que comprar al fin y al cabo los soportes, ¿no? Pero bueno, yo es una opción que pienso, ¿no? Chat, sí, sí, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que se pueden pillar con 100 euros para esto, para el setup? Todas las cosas de verdad que se agradecen, ¿eh? Por otro lado, tened en cuenta que yo este mes me compro un PC. Es decir, ese PC vendrá más de un día aquí, es un PC que va a poder streamear y jugar al mismo tiempo. Incluso le quiero poner al capturador del gato por PC Express, es decir, en la propia placa base, ¿no? Eso, ahí es un nivel. Y son momentos, ¿no, Orellana? Lo que se va... ¿Dónde está el puerto de India? El puerto de India está por menos de la mitad ahora mismo, porque vino el maravilloso youtuber Pancri, que se lo pasó aquí muy bien bebiendo puerto de India con 7-Up. Que por cierto, si es 7-Up, que lo voy a tirar, ¿eh? Y... es que no me gusta, tío. A mí sí me gusta. Llévatelo, tío. Porque no, tío. No, lo puedes. Qué cabrón, Orellana, tío. Yo, tú te ves, toma tu salito a veces, yo quiero 7-Up. ¿No te gusta salito? Sí, pero... Pero es mucho para mí, tío. Me dan gracias. No es por el alcohol, es por los gracias. Pues esta noche la pizza. Y nada, eso, que vino el youtuber, saltó aquí de pasarse bien con nosotros y ahí está. Ya te digo, yo tengo 3 puntos que comentar esta noche. Uno ya lo sabes porque te lo he comentado en el coche. Y los otros dos vamos a ir a ver. No me acuerdo. No te preocupes. Es de la persona que va a venir el sábado, pero no la persona que vamos a entrevistar. Sino un random que va a venir el sábado. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Exactamente, vale, sí, está, y sí. Eso pues... En fin, es un punto más hablando. Y aparte que Ricardo no sabe nada de lo del trabajo. Oye, y tenemos TikTok, ¿eh? En TikTok, subimos clips muy buenos y Nuchal lo edita, ¿eh? Y Ricardo está ahí a tope. Está en las redes sociales por ahí, TikTok estaba puesto. Ahí está, ¿verdad? Sí, sí, está puesto. Ahí está. TikTok es muy bueno, ¿eh? Podéis verlo. Podéis descargarse los clips y editarlos si queréis y me da igual. Nosotros nos digo todo. Son muy graciosos. La verdad. Así que, pues bueno, ahí queda un poco la cosa. Sí. Ha sido un directo, se me ha hecho súper rápido, Orellana, me lo he pasado bien. Veníamos diciendo de no hablar todo el rato de Pokémon, no lo hemos hecho. Se nos ha pasado una hora volando. Hemos conversado también. Hemos tenido aquí muchísima gente, la gente se lo pasa en los viernes aquí, la verdad, sí. Viernes, ahora con el frío y a veces con lluvia, en casita, con las mantitas. Y viéndolo nosotros, es lo mejor que hay. El puto frío. Por cierto, ¿cómo ha ido la encuesta técnica? La de... Ganó el Pokémon Oro y el Pokémon Plata. El Pokémon Oro y Plata, ¿no? ¿Con cuántos votos? 4. 4 votos. ¿Y los demás nadie ha votado? Nadie ha votado. Pues entonces unánime, ya está. El Oro y Plata es el mejor. ¿Dónde está? Aquí está. Oro y Plata, los mejores. Hostia, no se ve. Ahí, así sí. Ahí, sí. Ah, sí. Es Lugia, ¿eh? Sí. Es Lugia.
Tío, pues yo creo que si lo veo, en plan, si lo pienso con tiempo, que yo diga de aquí a 10 meses, me lo pillaré. Escúchame, este no sé cuánto quedan, ¿eh? No, tú has ido muchas veces No, al no, Incro, no, miro y no hay mucho. no, en el game no. Tiene que ser en el sex. Ahí tampoco lo he visto yo mucho. Si O algún por día lo Wallapop. encuentras, no te lo pienses, No, píllalo, no, ¿eh? no me lo pillo. Hombre, no es que no me puedo. Son 100 euros. Por Hombre. ejemplo, el Diamante y Perla. Fueron 100 euros, es verdad. Pero son dos juegos nuevos por 100 euros. La edición especial. Y aparte, fue en junio. O sea que yo he tenido julio. No, todo junio, porque fue a principios de junio. Todo junio. Julio, agosto, septiembre, octubre. Y casi todo noviembre, 6 meses. Para volver a recuperar ese dinero. Es que así sí. Ya, Es bueno. lo bueno. Y esto también, aquí se ha hecho una inversión también grande. No, aquí ha sido de locos, tío. Pero Yo. es un juego muy solicitado, ¿eh? Pero pensad una cosa, chavales. Si algún día tenéis que invertir en algo que es vuestro, estáis invirtiendo en vosotros. Mira, yo, la cámara que nos está grabando ahora mismo, yo lo digo aquí abiertamente, la podéis buscar en Amazon. Costó 830 euros. ¿Vale? Es el 70% de mi salario, se podría decir. A lo mejor el 65, pero es el 70% de mi salario. Y si sumamos el trípode, las baterías y la mochila, llega al 80 y tanto por ciento de mi salario. Y eso se hizo en agosto, y yo en agosto, pues acabé el mes en plan. Igual, bueno, a ver, esperé hasta el último día del mes, que cobraba el día siguiente, ¿no? Para que fuera el año lo más bajo posible. Pero Ya. coño, ese dinero se fue, ¿no? Y al fin y al cabo, si esto, por ejemplo, un día dejamos de hacerlo, la cámara la voy a tener. O sea, que esto lo he comprado yo para mí y lo estoy usando aquí. Al igual que Orellana ha traído cosas. Hay un montón de cosas de Orellana. Los juegos estos son de Orellana. Orellana ha Sí, traído aquí no gente. se puede comparar mucho, pero he traído Es cositas. que ha traído cositas, ¿no, coño? Traído Y mira. Y Carrillo así. Y Ricardo, por ejemplo, trajo también. Pone también su transporte muchas veces, ¿no? Ha estado aquí, ha traído su Lo de ordenador. Pantry también. También lo de YouTube, todo lo pasó. Ya os digo, esto es un poco. Esto es un minuto como la. Cuando estás en clase un viernes a esta hora y el profesor te da una reflexión de la vida, ¿no? O te dice, mira, pones adelante a tarea, ya hemos terminado la clase. Vayamos a tener clase porque soy funcionario y no lo puedo permitir, Todos ¿no? tenéis hambre, yo también, podéis hacer lo que queráis. Y técnica, ¿tú qué tal? ¿Cómo ves todo esto? Casi 2 meses que llevamos juntos aquí luchando, ¿no? Yo ya he tenido mis primeros percances, no con mis amigos, porque para mí son amigos, compañeros y familia, pero lo estoy intentando sobrellevar cada vez mejor, estoy aprendiendo mucho y aunque cometa algunos fallidos y errores, pues me los voy a permitir cometer y voy a dejar de ser tan dura conmigo misma, porque me lo merezco y ellos también se merecen tener cerca a una persona que se esfuerce por ello, porque son muy válidos y esto está saliendo espectacularmente bien. Muchas gracias por estar aquí, os lo vuelvo a repetir. Gracias. Buena Guay, reflexión, buena buena reflexión, reflexión. con Bueno, aplauso, bueno, aplaudo a esa bueno. Bueno, técnica. bueno, Eso, el feedback siempre vamos a tener en cuenta. Sí, Si está aquí bien. viene algún tonto, yo se dice, mira, pues no me ha gustado, te habléis de esto. Pues a mí Gilipollas. tampoco me gustó tu madre esa noche, hijo. Claro, si tú te pones a insultar, la técnica te echa. Yo le doy el permiso. Si aquí viene el típico tonto, para afuera. Digo, Eso tonto, está que se superado. vaya. Aquí feedback sano. Dice, oye, mira, no me ha Tío, gustado esto, podéis mejorar ¿cómo así. se llama? Sí. Pepota barra baja la. ¿Qué pone, tío? Po. La polilla. Ah, polilla, coño. Es que no quería decir esa palabra por si no era polilla. ¿Sabes lo que yo te quería Ah, decir? sí, no, yo te entiendo. ¿Sabes? Y que no lo veía desde aquí, como Es, de cojo. esa es Shock. Sí, es. La XOCVB, ¿te acuerdas? Sí, Pues. bueno, con decirlo de Pepota, pues ya. Mira, hay otro rígido de la palabra polilla. Ah. Mira, a ver, yo creo que se puede decir, hemos dicho polla muchas veces. Yo creo que si se dice pilila, no, no. ¡Ay, ha dicho Esto fue lo que ¡Ha pasó. dicho Pilila, Orellana! Pues bueno, yo, verá, tampoco apura esto y estadio 2 horas. No sé a ti qué te parece. Hemos estado 1 hora y 50, Nada, creo que estoy va. aquí cómodo hablando. Y de hecho, hasta que Ricardo sale a las 10. Ricardo, Es que Ricardo tengo que sale a estar las aquí 10. esperando 1 hora. No, no, nos iremos. Nos iremos Ah. porque, mira, aparte que me estoy meando, nos vamos a ir para dejar la furgoneta donde tienen que quedarse. Y ya espera tener otro coche y listo, la verdad. Entonces vamos a ir cortando ya. Sí, Y vamos a ir cortando si. porque vamos, igual que ayer fueron 2 horas y 40 minutos, que fueron maravillosos los 40 minutos eso también, Sí. hoy han sido pues 10 minutos menos, ¿no? Si veis el juego en YouTube o lo que sea, o lo compráis, lo juráis ustedes mismos, Exactamente, por cierto, decidnos cómo os va, ¿vale? en Amazon está de oferta, 45 euros, un poquito menos. Pues así que esto ha sido La Vida es un Carnaval, señores. Programa número 30 aquí con arroba Francis barra baja Orella y detrás de la Mira. cámara, como siempre, como un puto titán, tenemos arroba cop barra baja Saurio. Yo estoy aquí con.
iba a decir con quién. Soy yo, arroba Enfire, y siempre en el cielo, con nosotros y nuestros corazones, arroba Inuchar, que siempre nos ve desde todos lados. Joder, tío, pensé que iba a decir las panzas, te lo juro. Es que Ricardo está en clase, entonces. Ricardo está ocupado. Recordad, mañana a las 1 de la tarde, las redes sociales, porque vamos a anunciar a un invitado. Que puedo. Magnífico. Me puedo tomar la libertad de decir que es una invitada. Ahí sé que. La primera pista, ¿vale? Es una invitada impresionante, sí. Chavales. Y mañana también va a estar aquí Ricardo otra vez. Recordemos sí, que Ricardo descansa el fin de semana. Los sábados puede venir. Así que eso ha sido La Vida es un Carnaval. Muchas gracias. Recordamos que estamos aquí de miércoles a sábado desde las 7 de la tarde hasta pueden ser las 10, las 9, 9 y media. La hora que sea. Lo importante es pasárselo bien y no aburrirse nunca. Nos despedimos aquí una vez más y nos veremos mañana con la nueva invitada. Veremos a ver qué ocurre mañana, Orellana. Soy impaciente. Y nos vemos. ¡Adiós! Chao, chao. Muchas gracias.